¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Marcos Salcedo, director de AMBAC México, y qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Quiero empezar comentándoles un poco de AMBAC México, de los cambios en los que hemos estado involucrados y cómo estamos buscando de manera intensa el poder ofrecer mejores opciones y mejores alternativas para todos ustedes. En los últimos 24 meses hemos hecho una revisión de nuestro equipo buscando eh, adecuar mejor nuestros procesos a manera de poder brindarles un mejor servicio y, y de dar una cara diferente de la que venía manejando AMBAC como empresa en el mercado de México. Creo que hemos hecho las cosas bien. Eh, en los últimos dos años, AMBAC ha sido de las compañías que más ha crecido dentro del mercado de México, lo cual pues, nos llena de orgullo, pero esto no, no es suficiente si realmente no llegamos eh, con esa intensidad a todos y cada uno de ustedes. Eh, en nuestro portafolio hemos hecho cambios, hemos venido agregando nuevos conceptos, buscando precisamente ser una, una alternativa interesante. Como empresa para cada uno de ustedes y poder apoyarles mejor en los procesos productivos que ustedes manejan. Hemos incorporado nuevos insecticidas, nuevos fungicidas y en esa misma línea de ideas hemos ido arropando mejor, hemos ido trabajando en lo que es nuestra línea BioAmba, que es eh, la parte del negocio que maneja los productos biológicos o biorracionales. Y realmente hemos eh, tenido muy gratas sorpresas, hemos crecido de manera interesante, hemos traído conceptos que estamos seguros que están ayudando a nuestros productores y que esperamos que todos ustedes pues los conozcan y, y los apliquen en sus campos y puedan validar esto que, que yo les comento. Eh, y hay algunos otros conceptos que todavía tenemos en análisis y que pronto escucharán ustedes acerca de ellos. Eh, lo cual me da mucho gusto realmente. Hoy en día venimos a, a mostrar, a presentarles una alternativa muy importante, muy interesante para un problema común en muchos campos, que es arrecife. Arrecife es un hematicida biológico, es un producto de muy alta efectividad, es un material que tiene OMRI es un material que lo hemos comparado con los principales productos nematicidas que existen en el mercado con excelente desempeño. La verdad que es un material que nos tiene muy contentos, es un producto que ha demostrado ser una excelente herramienta para el control de nematodos con las diferentes especies que se presentan en México y lo que queremos ahora es que ustedes lo vean en sus campos, que nos den esa oportunidad eh, que ustedes mismos lo puedan evaluar en lo que es sus procesos productivos y comprueben lo que nosotros hemos visto ya hoy en día que arrecife es una excelente opción en el control de nematodos en diferentes cultivos eh, seguimos trabajando en esa línea seguimos buscando este tipo de productos que ayuden a reducir la carga química que ayuden a darles una mejor paleta de opciones para, para manejar sus procesos y solo me resta pedirles que se mantengan seguros, estamos pasando por un momento complicado, así es que seguir todas las medidas de higiene y protección para ustedes mismos y para la gente que los rodea, que, que, que son apreciados por ustedes es muy importante, por favor manténganse seguros, gusto en verlos, hasta luego. José Armando Carrillo Facio, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Él cuenta con una maestría por el Colegio de Postgraduados. Además, asesora empresas hortofrutícolas en diversos estados de México. También es coautor de una patente que versa sobre el control biológico de la antragnosis. Él participa con su ponencia... iniciar esta charla de, sobre el manejo biorracional de nematos o nuevas innovaciones. Y antes que nada, pues quisiera saludar y, y un abrazo y un saludo virtual a todos los que están conectados a esta charla. Desde esta cabina, pues los saludo y espero que se encuentren muy bien con sus familias. Y agradecemos a la empresa AMBAC por haber invitado a darte esta charla sobre nuestra experiencia que hemos trabajado en los últimos años con el manejo de nematos, principalmente en hortalizas. Entonces hemos titulado esta, esta charla con, con el este tema de innovaciones biorracionales para el manejo de animatos agalladores y emergentes. Vamos a platicar cuáles son ellos aquí en, en Sinaloa y en el cultivo de hortícolas. Entonces al hablar vamos a iniciar con la plática. Vamos a dividir la plática en dos sesiones Y yo les pido por favor que en el transcurso de la primera sección, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues vía chat pueden hacer las preguntas y va a haber un tiempo para poder contestar estas preguntas si el tiempo no los permite. tenemos vamos a con el tema y vamos a hablar que el problema de enfermedades radiculares en los cultivos en general y en los cultivos hortícolas, pues se avecinan problemas y hay presencia de problemas importantes en el cultivo, en tomates, en chiles, en pepinos, en berenjenas, en curbitáceas, otro tipo de cultivos, causados por diferentes fitopatógenos entre los hongos, las bacterias y los nematos. De este grupo de patógenos, pues nosotros vemos la manifestación de una planta enferma en el cual pues, nos presentan síntomas desde mancha, necrosis, tizones y hasta la muerte y agallas o tumores en la planta. El hablar de pérdidas o el hablar de resultados en cuanto a pérdidas, pues es un tanto difícil evaluar o validar qué tanto nos está perdiendo, qué tanto nos está afectando cada patógeno en los cultivos. Pues, sin embargo, hay valores promedios de un 20 a un 50% de pérdidas lo que sí es claro es de que, de acuerdo a la severidad de la enfermedad, va a ser mayor el porcentaje de pérdidas. Y esto, aparte de las pérdidas directas, pues incluyen los incrementos de los costos de producción, porque hay que meterle al manejo estos problemas, tanto irracionales, como físicos, como químicos. Tenemos que buscar una alternativa de cómo parar, cómo reducir, cómo minimizar la problemática de estos fitopatógenos. Y hablar de esto, vamos a hablar de de enfermedades recientes de impacto económico en el cultivo de las hortalizas. Y nos, nos referimos primeramente al virus rugoso del tomate, que en los últimos dos años nos ha causado problemas, nos ha causado inquietud a los productores, a los técnicos, en el cual estamos en expectativa de qué va a pasar en este próximo ciclo hortícola con la presente de enfermedad viral, que en ocasiones ha causado estragos en algunas agrícolas, en algunas zonas productoras a nivel nacional. Tenemos que estar la, el problema latente ahí para poder tomar en cuenta las alternativas o los manejos que hay para cada tipo de, de cultivo, precisamente en el caso automático de cada tipo de virus. Otro problema importante, pues lo que nos pasó el ciclo pasado aquí en Sinaloa, si son tardío, una enfermedad causada por fitoptera infestan, un problema que se ha presentado en los últimos años de manera muy esporádica, pero sin embargo el ciclo pasado fue catastrófico en algunas agrícolas, en el cual tenemos que estar atentos a ello, tratar atentos a las... Los cuidados, los manejos, los monitoreos, principalmente para poder evitar este tipo de daños que no te prendamos aquí en esta diapositiva. Entonces, tenemos que estar presentes, de que está presente, estar atento al problema. Tenemos que estar preparados y, de acuerdo a nuestros conocimientos, los técnicos ya saben más o menos el periodo, los tiempos, de cuáles son las condiciones que requieren esta enfermedad. Tenemos que estar atentos a este problema. Otro de los problemas que están resurgiendo en los últimos ciclos es la presencia de enfermedades radiculares causadas por hongos, en el primer caso de Fusario. Tenemos problemas con Fusano-Cispodrum, con las tres razas, primero con la raza principal que la raza 3, pero sin embargo tenemos otros problemas muy importantes, el Fusano de la Corona, Fusano-Solani o el raíz silicopérsis, que, que en los últimos ciclos se ha venido presentando aunado a otro problema importante, patógeno de que que más adelante lo vamos a, a tomar en cuenta, a mencionar. Sin embargo, el tema que nos trae hoy en día es el problema de nematos. Es un problema que en los últimos años, hablamos de los últimos 10, 15 años, nos ha causado problemas, nos ha causado mermas en la producción, daños importantes, tanto en cultivos de hortícolas, tomates, chiles, pepinos, berenjenas, campo abierto, cultivo protegido, en sustrato, o sea, en cualquier tipo de sistema de producción está presente esta enfermedad, por el cual tenemos que platicar y que abordar temas de qué es lo que estamos haciendo, qué se está haciendo en las agrícolas para poder evitar o poder reducir los daños de esta problemática. Entonces, el hablar de nematos, Vamos a hablar de que existe un complejo de patógenos del suelo, de grupos tróficos de nematos en el suelo. Tenemos que abordar que también existen nematos benéficos, bacteriófagos, fungívoros, depredadores, omnívoros y los nematos de interés, que son los fitófagos o los nematos fitoparásitos. Estos son importantes porque nos causan mermas directas o indirectas en el cultivo y debido a que estos nematos se caracterizan o se diferencian del resto del otro grupo de nematos, porque estos presentan este tipo de estilete, este tipo de aguja en la parte anterior, en la parte de la cabeza del nemato, que es con el que pincha la raíz y es con el que causan daños directos, succionando la, salida, la, la, la sustancia de la planta en la raíz. Pero más, más importante es el daño indirecto, la herida que causan ese nemato al pinchar y la entrada, la vía entrada de otros fitopatógenos, entre ellos bacterias y hongos principalmente. En hablar de nematos, vamos a hablar de nematos que existe un porcentaje en unos... 1600-1800 especies de nematos. Dentro de ellos, hay diferentes hábitos alimenticios del nemato en la planta: los ectoparásitos, los que pinchan por fuera de la raíz, los endoparásitos, los que entran a la, a la, a la raíz y ahí se establecen, los endoparásitos migratorios. Hay un complejo diferente tipo de nematos en el cual cada uno de ellos tiene su mecanismo de infección, mecanismo de, de causar daños a la planta. Por eso es importante que conozcamos. Cuál es nuestra problemática? ¿Cuál es nuestro nemato que nos causa un daño importante? Conocer la biología del nemato muy importante. Hay muchas especies, entre de ellas la más importante es para el cultivo de hortalizas, para muchos cultivos, se trata del género meledogine, el género rotilencos. Para cada ciclo, para cada zona productora existe un patógeno, un, un nemato específico que causa daños importantes. Hablamos de bananos, hablamos de ráfagos Hablamos de papa, hablamos de melogina, hablamos de los neumáticos que forman quistes, hablamos de cítricos, tilencos que se penetran. Entonces, si tenemos para cada cultivo, hay un neumático específico que le está causando daños importantes a la agricultura o, las, o las, a las plantas, el cual también está la producción de este tipo de cultivos. El haber de la neumatología o los neumáticos fitoparásitos, cuando menos aquí en Sinaloa, vamos a hablar de la, la, la agricultura y la horticultura antigua de Sinaloa. Hace 50 años, 60 años, por ejemplo en los 60, donde había el cultivo de hortalizas, el cultivo de tomate, principalmente tomates rojos, tomates bolas, a campo abierto, donde había riego, riego rodado, ahí era difícil encontrar un problema de nematos. Había muy esporádica la presencia de un nemato agallador en, en ese entonces. ¿Por qué? Porque había alternancia. El cultivo era cultivo de ciclo corto, los tomates rojos, tomates bolas, era riego rodado había alternancia con el manejo de los cambios de cultivo de, 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 en el caso de Neta había arroz había soya, había cártamo y ese manejo de los suelos constantemente pues evitaba la presencia de estos nematos, entonces en esta época no había presencia de nematos, era un tanto difícil encontrar problemas de nematos en esta zona pues entra después el riego presurizado el riego por goteo donde ya la humedad fue más constante más, más, más presencia de humedad es cuando empieza a haber la problemática de, de pequeños puntos, pequeños foquitos de infección de algunos nematos. Sin embargo, iniciamos con los acolchados. Ya en, los, en la época de los, de los 80, de los 85, ya empieza la presencia de los acolchados. Entonces, empiezan a incrementar los problemas de nematos en el suelo. Nematos agalladores, otro tipo de nematos, por la condición precisa de que había un exceso de humedad en el suelo, que es un factor importante para la presencia de este tipo de fitopatógenos aunado a otras a agentes causales de enfermedades como son hongos, casos de fusario, casos de fitóptera, otras enfermedades importantes en el cultivo. Pero sin embargo, ya en los noventas ya se cambia el sistema de producción, muchas, muchas hectáreas de campo abierto a cultivo protegido. Cultivo protegido, consuelo, el invernadero, maya sombra, y es cuando empieza el boom de la problemática de nematos en Sinaloa principalmente. Presencia de muchas, muchas áreas afectadas por nematos, por problemas importantes, en el cual se fue incrementando de manera, de manera a pasos agigantados la presencia de esta problemática en esta zona de producción. Entonces, ¿cuándo empiezan los problemas de nematos? Cuando hay una transición del sistema de producción de campo abierto a nuevas tecnologías, como es el acolchado, como es el, acolchado y, el y como son los cultivos protegidos en invernadero, malla sombra. E incluso en sustratos, vamos a encontrar problemas fuertes de nematos en sustratos, en tesonte, en pinmos, en fibra de coco, o sea, muchos problemas ahí de comprensión de este tipo de problemáticas causadas por nematos. Y el problema es de que hoy en día pues, tenemos este problema, principalmente en hortalizas, nematos agalladores, algunas ocasiones un daño muy severo, como este tipo de diapositiva que estamos mostrando aquí, es un nemato que causa daño importantísimo en los cultivos hortícolas en tomates, en chiles, en pepinos, en berenjenas, tanto en campo abierto como más en cultivos protegidos en suelo, ya sea invernaderos o ya sea mayas sombras. Para ello pues necesitamos conocer para conocer este manejo de estos nematos, pues tenemos que conocer varios aspectos del nemato, entre ellos conocer cuáles son las generalidades de los daños, cuáles son daños causados por cuándo es un daño causado por nematos? necesitamos conocer la problemática identificar la problemática en su momento punto oportuno para poder entrar a manejar diferentes alternativas para el control de este tipo de problemas importantes. Conocer el enemigo, conocer el nemato causante daños, cómo se reproduce, cómo se, cómo se moviliza en el suelo, cómo se disemina en el suelo. O sea, varios aspectos importantes que necesitamos conocer para poder ir buscando alternativas de cómo atacar este nemato. Conocer cuál es el mecanismo de defensa de la planta. Cómo se vende la planta y cómo ataca el nemato a la planta. Entonces, tratar de ayudar a la planta para poder tener un mejor manejo, mejor control para este manejo. Y lo otro, ¿qué estrategias de manejo hay para este tipo de nematos? ¿Cuáles son las alternativas químicas, físicas, biológicas, culturales, botánicas, para poder contrarrestar el ataque de estos problemas de nematos importantes en la agricultura o la horticultura? Si hablamos en general de daños de nemato, como le decía, no tenemos estimados daños o pérdidas en cada región, en cada agrícola, en cada zona. Tenemos un estimado aproximado de un 10%, un 15%, un 20%. Entonces es difícil encontrar un dato exacto de cada zona de producción en cuanto a las pérdidas o la reducción de la producción de este nemato. Lo que sí ya tenemos claro es que ciclo tras ciclo, los productores, los técnicos... Están invirtiendo entre 25 mil a 35 mil pesos por hectárea para el control solamente de este nemato agallador. Entonces, aquí nos damos una idea un impacto de cómo sale, cuál es el impacto de esta enfermedad o de estos problemas en los cultivos hortícolas y qué tanto se requiere el productor, cuánto requiere el productor introducir o, o meterle al cultivo con un, un gasto extra para poder contrarrestar el ataque de este problema. De este por es importante que conozcamos toda esa biología todos esos aspectos importantes, generalidad de, de la enfermedad para poder tener conocimientos básicos y para poder entrar a atorarle al problema causado por este tipo de nematos. De los nematos son importantes en la horticultura, en Sinaloa y en día hortaliza a nivel mundial, forma regional, en forma general, en forma mundial, porque cosas daños importantes en los cultivos, mermas desde la producción a en la corona, de gallas de, de, de las raíces y que al final del cultivo tenemos este panorama. Tenemos daños importantísimos en los cultivos, donde el inóculo, mucho inóculo, queda en el suelo, esperando el próximo ciclo para poder iniciar y para poder proseguir con ese tipo de daño. Y lo importante es, si no conocemos el problema del nemato, no conocemos cuál es el manejo de dispersión, cuál es la forma de dispersión, pues fácilmente con las maquinarias, con los rastras, con los barbechos, con los subsuelos, estamos moviendo este nemato de una varia a otra, de una malla a otra, de un lugar a otro. Entonces, es importante conozcamos la supervivencia del nemato. ¿Cómo sobrevive el nemato en el suelo? ¿Cómo se disemina? Entonces, tenemos que hacer dos aspectos importantes, les decía, para el manejo de este nemato. Si encontramos en tomates, cultivos protegidos, mayas sombras, invernaderos, tomates saladez, tomates bola, tomates cherry, tomates de cualquier especialidad. No hay una planta de tomate que no sea afectada por un nemato agallador. Entonces, tenemos el problema. ¿Por qué el nemato agallador? Por el síntoma característico que ocasiona en la planta. Entonces, es un problema importante. ¿Cómo, ¿Cómo diferenciar cuando un problema es un radicular por un patógeno y no por un nemato? Fácilmente, en este caso, jalamos la raíz, sacamos la raíz y vemos el tipo de daño. Qué? Pues aquí tenemos el nemato agallador de la hortaliza, en tomate, meriodogine. ¿Pero qué especie? Otro aspecto importante a no conocer. Hay varias especies en, en tomate, cuatro principales especies: Incognita, Habánica, arenaria y hoy en la actualidad melodogina o sea, eso Es importante porque va a depender de mi mano que yo quiera este cultivo, si va a ser un cultivo genético, pues tengo que saber qué especie tengo en mi campo para poder introducir un material, un híbrido con resistencia o tolerancia a una determinada especie de nemato, en el caso de melodogina. O sea, son aspectos importantes. El cultivo de Chile, igual, tenemos problemas de nematos. En campo abierto, como en, en cultivos protegidos, tenemos problemas de nematos en chiles picosos, chiles poblanos, chiles anajé, chiles pey, chiles jalapeños, chiles serrano y los bell pepper. Igual, tenemos el daño con tipo de síntomas característicos, el agallamiento de los nematos de la raíz causado por este nemato importante. Entonces, tenemos otro este problema, otro problema es el cultivo de pepino, que también es un cultivo muy susceptible a estos problemas de nematos agalladores en el cual tenemos ya tres cultivos importantísimos en hortalizas a nivel regional y a nivel nacional, a nivel mundial, tomates, chiles, pepinos, y que a las tres especies, a tres cultivos le pega este nemato. Y finalmente, entre las hortalizas importantes en Sinaloa a nivel de otros locales, es la berenjena, que también afecta a los problemas de nemato. Entonces aquí es muy importante que conozcamos esos cuatro cultivos en esta zona, de Sinaloa principalmente, pero que también están afectando en el cual, tenemos que saber que a los cuatro cultivos les pega este nemato, pero hay, hay rangos o de ubicación en cuanto a la susceptibilidad. Cultivo de pepino es más susceptible, después le sigue tomate, después le sigue chile y después le sigue berenjena. Entonces, lo único que podemos ver es alternar cultivos de estas hortalizas, por ver cuál es el más susceptible, cuál es el más resistente o tolerante, para poder alternar a nivel de media sombra un cultivo con otro. Si yo manejo dos, tres cultivos hortícolas en esta hortaliza, en esta. En esta empresa productora de hortalizas a nivel local o a nivel nacional o a nivel mundial. Ok, bueno, ya tenemos el daño causado por los nematos, principalmente por el caso de nemato agallador. pero ¿qué son los nematos? Nos preguntamos, ¿cuál es el problema de nematos? ¿Cómo se llama este nemato? ¿Por qué se llama nemato? ¿O es el, ¿Qué es un nemato? Pues un nemato son gusanitos microscópicos que están en el suelo, en muchas poblaciones, en mucha abundancia de poblaciones en el suelo. Le decía, tenemos muchos nematos, tanto de vida libre, Hablamos de los bacteriófagos, de los fungívoros, de los depredadores, de los que causan daños importantes en la materia orgánica. Y estos nematos, los fitófagos o los fitoparásitos, el cual se diferencia o se caracteriza por presentar esa agujita en la estilética es con el que pinchan la raíz. Entonces, es muy importante para quien maneja nematos y más en la taxonomía en el laboratorio, porque conozcamos la morfología de estos nematos, que conozcamos la biología de sus características para poder rápidamente identificar en un muestreo de suelo, un análisis de suelo, saber realmente qué nematodo tengo hoy. Anteriormente decíamos, tenemos un muestreo de suelo, ¿sabes qué? Me interesa solamente melodogine. Me Pero hoy en día tengo que saber cuál es la red trófica de estos nematos en el suelo. Tanto lo de vida libre como los nematos fitoparásitos. Porque también hay que jugar con ese tipo de manejos ahí. ¿Qué tanto tengo materia orgánica en el suelo? Y hoy va a, ser, va a depender de eso, va a depender qué tanta población tengo de benéficos tanto de bacterias, como de hongos, como de nematos de vida libre, muy importantísimos. Y los nematos de fitoparásitos, pues los que presentan esta característica importante. Y hablamos de los nematos a nivel general, decíamos unas 1.400, 1.600 especies de nematos de fitoparásitos, pero hay un grupo de nematos, el tip tom de los nematos, vamos a hablar de unos 10, 10 géneros importantes de nematos que causan daños en la, en la agricultura mundial. Y entre ellos sobresale el género Meloidogine, con sus diferentes especies. Neymato agallador, reniformis reniforme, que está causando un problema importante aquí en Sinaloa, y en, en otras zonas productoras de, de hortalizas, otro tipo de cultivos. Y hablamos de Pratilenco, de Nacobo, de rinco de Terodera, de Globodera. O sea, son varias especies, pero sin embargo decíamos, el top ten de los nematodos a nivel mundial ya ha sido, hasta los últimos 10 años o 15 años atrás, ha, causado, ha ubicado, se ha ubicado en ese, en ese, en ese puntaje este nemato en el caso de escándalo melodogine. Entonces, hablamos de, de esos nematos y cada uno tiene su morfología diferente. Vemos en la diapositiva de abajo, hay diferentes morfologías de tilénculos, de rotilénculos, de melodogines, de nacobos, o sea, diferentes morfologías que a otros nos permiten los nematólogos, nos permiten identificar fácilmente, rápidamente de qué problema estamos hablando cuando tenemos un problema nematológico en un cultivo X es una zona productora de cultivos en, a nivel nacional a nivel local pues, sin embargo hablamos de hace 10 principales géneros de nematodos nematodos fitoparásitos sobresale el género Meloidogyne con sus especies son especies polífagas son especies que se han adaptado fácilmente a diferentes climas a diferentes condiciones no notemos en Sinaloa que decíamos antes no pues nemato le gustan los climas los suelos libranitos. Póname en cuenta que el nemato se presenta, se, se manifiesta en cualquier tipo de suelo. Suelos pesados, suelos arcillosos, suelos arenosos, suelos de aluviones. Ahí está presente el nemato, causando daños importantes, tanto de daño directo como daños indirectos, entre ellas infecciones secundarias. Entonces, a nivel mundial, pues se reporta ciclo tras ciclo, año tras año, que se invierte muchos dólares, mucha inversión para poder manejar, para poder contrarrestar el ataque de estos nematos. De estos nematos melodojines, hay muchas especies, presentan a 100 especies de melodogines, pero las más importantes, aquí están las que, que mencionan aquí, arenaria, chigudi, enterolobi, etiópica, etchigua, falas, apla, incognita, javánica, paranaensis, acronea. Y en Sinaloa hemos detectado a incognita, arenaria, a javánica, anterolobi, por ahí hay un reporte de etiópica, pero esas son las principales especies de, de nemato que se han reportado aquí en Sinaloa atacando los diferentes cultivos, tanto hortalizas, algunos frutales, algunas cucurbitáceas, otros cultivos de, de interés importante en esta zona de producción. Es muy importante que conozcamos que este es un nemato que presenta dimorfismo sexual. Es decir, el macho es filiforme y la hembra es globosa. Y es la hembra lo que causa el daño del agallamiento de la raíz. El macho entra en la raíz, ya en la etapa de desarrollo, en la cuarta etapa de desarrollo, tercera cuarta etapa de desarrollo, el macho se regresa por bueno, dentro sale la raíz, y él además que queda internamente en la raíz, y él causa daños importantes, de ese agallamiento, de ese tumor importantísimo. Entonces tenemos ese difusión sexual, y aparte que el macho, posteriormente, una vez que sale a la raíz, se comporta como ectoparásito y la hembra se comporta como endoparásito, que es así que la hembra se queda dentro de la raíz, causando daños, reproduciéndose y incrementando la, la población ciclo tras ciclo, de entre 20 a 30 días, hay una nueva reproducción, generando en cada y postura de entre 500 a 1500 huevos de cada y postura, dependiendo del de, de la temperatura del suelo, y lo humedad del suelo, y el hospedante. Entonces, por ahí es muy importante conozcamos esta característica. Otro aspecto importante es que este nematodo, pues ya hablábamos, todos van a buscar su mecanismo de infección, pero este nematodo, principalmente melodogine, va y busca directamente el tejido conductor vascular de la raíz para poder succionar los nutrientes que la planta está absorbiendo ahí. Entonces, por eso es muy importante, tiene sus características, importancia económica, una amplia gama de hospedantes, aproximadamente unas... 40 y 50 especies diferentes de plantas atacadas por este nemato. Su distribución es mundial. No hay una zona de producción de hortalizas donde no está presente el meloendogine. Eso ya hablamos de un endoparito sedentario, divorcio sexual, y presenta, como la diapo de abajo, presenta una bipostura en una matriz gelatinosa. Una especie de una gelatina ahí que ahí está colocando los huecillos del nemato entre cada 21 días, cada 25 días una cantidad de entre 500 decíamos, y 1.500 huevecillos por cada y postura. Y eso va a ser ciclo tras ciclo y en cada ciclo va a haber varias generaciones dependiendo de las condiciones ambientales de este nemato en el suelo. De aquí es muy importante, conozcamos la biología del nemato. Este nemato se caracteriza porque, como todos los nematos, pasan por seis estadios diferentes. La fase de huevo, cuatro etapas juveniles y la fase adulta. Entonces, este nemato en especial, melodogine, es importante que conozcamos que porque la, el juvenil 2 es el que entra en la raíz de la planta. Una vez que entra en la raíz de la planta el juvenil 2, ya todo su desarrollo va a estar internamente en la raíz. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos los tiempos de que ese nemato se encuentra en juvenil 2 en el suelo para poder remodelar un producto y romper el ciclo de este nemato. El nemato se abre en el suelo, en raíces agalladas, en ovipostura en el suelo, en forma de huevo esperando el próximo ciclo, que lleguen las condiciones ambientales óptimas, la temperatura, la humedad, y el estímulo de una planta ahí para poder eclosionar de J1, que se hace en el centro del huevo, eclosiona ya para J2. de o sea, aquí muy importante conozcamos, anteriormente decíamos, yo planto mi cultivo en el, en el cultivo del tomate o de hortaliza no, en el suelo, en mi sombra, la, en, la, en el cultivo, en todo el pie, y voy a tardar 21 días para que el nemato salga entre la raíz. Entonces decimos, de aquí 21 días yo aplico un producto. A los 15, 12 días, 15 días y rompo el ciclo. Pero hoy en día hay especies que se acortan su ciclo. En 8, 10 días ya tengo infecciones en la raíz. Que por muy mejor conozcamos qué especie de hemología tengo en mi suelo. Si es jabánica, si es arenaria, si es endrolobi o si es incógnita, va a depender de qué periodo va a ser el que va a estar presente ese juvenil 2 en el suelo en forma libre, buscando la raíz. Ya después de entrar la raíz, pasa juvenil 3, juvenil 4. Y en el 4 se diferencia el sexo. El macho va a regresar por donde entró, se sale y se queda la hembra ahí, la que va a seguir el proceso de infección, el proceso de inducción a tumor, a esa galla, para poder causar ese tipo de daños importantes. Pero aquí es muy importante que, que, hagamos ese, que conozcamos ese ciclo. Una vez es que el de hembra llega a su etapa de maduración, su etapa de reproducción, empieza a generar esa progenie, Formando esa capa proteica, esa capa de proteína o capa proteica, donde va a colocar los huevecillos, como la vía de la derecha, que se ve en forma rojiza. Y aquí lo importante es que conozcamos: bueno, ¿y cómo, cómo se reproduce este nemato? Nematos, melodogine, hay dos tipos de reproducción: una reproducción anfignítica, donde sí se requiere la presencia del macho y la hembra, pero son unas dos o tres especies nada más, y la reproducción patenogenética, que es la más importante para este caso de nematos. En el cual este no requiere la presencia del macho, la hembra es autofecunda y se lleva a cabo su reproducción por de forma partenogenética. Y aquí lo más importante es de que este tipo de reproducción genera esa progenie, de aproximadamente el 60-70% de esa progenie van a ser hembras y el resto va a ser machos. ¿Y quién causa daño a la planta? son las hembras, Entonces, por eso es muy importante que conozcamos esa biología, porque es bueno, y ¿por qué tanta infección? ¿por qué tantas gallas porque casi el 80% de las poblaciones que se están reproduciendo van a ser hembras las que van a causar el daño importante en la raíz y una vez que el nemato entra en la fase de, de la etapa el desarrollo terciario, la etapa 3 juvenil 3 de la hembra en, la, en la planta, empieza a inyectar sustancias secretadas por la glándula esofágica del nemato sustancias auxinas o hybrelinas, que hace que la célula empiece a crecer, se empiece a multiplicar, de una célula empieza a ser hasta 100 células diferentes. Y ese tamaño en cuanto a número, incremento de células en tamaño de número, pues se forma lo que es el tumor, lo que es la galla, por eso el nemato agallador. Es muy importante que conozcamos ese tipo de daños, la hiperplasia o la hipertrofia. Entonces, hay otros nematos que forman el falso nodulador, el falso agallador. Que son como una especie de un rosario, el caso de Nacobus Avernus, que es un nemato que afortunadamente aquí no lo tenemos, no lo tenemos aquí en Sinaloa, pero si sí el centro del país hacia, hacia abajo, hacia, hacia, hacia el sur del país, está presente este nemato de Nacobus Avernus, con daños importantísimos, quizá más importante que en el caso de Melodogine. En aquella zona tenemos la presencia de dos nematos, tanto Nacobus como el caso de Melodogine. Entonces, es por eso importante? Bueno, ¿y ¿Qué pasa con la raíz? ¿Por, qué esa raíz? ¿Por qué la raíz crece en tamaño? Porque hay un fenómeno de hiperplasia hipertrofia internamente en la raíz, que es el caso que hace daño, el daño induce ese tipo de agallamiento, formando un sin sitio ahí, que el daño empieza a pinchar su estilete y el nematode se queda dormido, que ya tiene formado ese cuerpo de la raíz para estar succionando nutrientes constantemente todo el ciclo final del cultivo causado por este nemato, este tipo de daño. Otro importante, otro aspecto importante es que conozcamos al juvenil. Cuando es un juvenil de melodogine? pues ya a nivel laboratorio, acá los técnicos laboratorios tienen sus características, su morfología, que podemos diferenciar rápidamente. Y aquí tenemos también poder checar cuándo es un juvenil de incógnita, cuándo es un juvenil entre el lobby, ya podemos diferenciar cómo andamos con las poblaciones de nematos en el suelo. Y finalmente, pues lo que nosotros vamos, vamos buscando a nivel general son los adultos. Hablamos del macho. De melodogíne es un macho muy largo, muy grande, en el cual tiene su espícula o la parte reproductora que no la usa, al final de la cola. Y lo más importante son las hembras globosas, hembras que enfrentan diferentes morfologías, cuello más largo, cuello más cortos, Y eso va a depender de qué especie se trate este tipo de hembras de melodogine de entrelobis, de chigude, de incognita, de javánica, que nos permite ir diferenciando en el nivel morfológico a este tipo de nematos. Entonces, para nosotros, para identificar a nivel nemato, por pues lo clásico es utilizar las características morfológicas, morfométricas, cortes perineales, características bioquímicas, fenotípicas, isoenzimáticas o características moleculares hoy en día, el uso de la PCR que nos permite ir diferenciando o nos permiten confirmar lo que hicimos en morfológico: morfología, tipo de, 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 de patrón perineal, tipo de características de la cola, el nemato, el. A la cabeza de la hembra, de juvenil, y finalmente ya con PCR podemos trabajar con estas especies. Entonces hay mucho trabajo de investigación aquí en Sinaloa, donde hay mucho trabajo de distribución por zonas productoras, por cultivos, y qué especie está presente en Sinaloa, y hemos reportado, se ha reportado la presencia de la especie lobby de Incognita, de Arenaria, de Javánica, hablamos de Hispánica, hoy en día la más importante se trata de Melodogine entrelobi que son aspectos importantes que tenemos que ver. Y otro aspecto importante, ya vemos la morología, cómo identificar, ya vemos cómo es el nemato. Pero tenemos, necesitamos saber, bueno, y cómo, causa, cómo, cómo empieza la infección del nemato. El nemato empieza a pinchar con su estilete, con su aguja que tiene en la parte, en la parte anterior, en la parte de la cabeza. Empieza a picar con esa agujita, a picar a la pared, de la pared celular de la célula vegetal, de la raíz. Y empieza a causar daños importantes. Está picando está induciendo está cierta estanza enzimática están degradando la pared celular de la, de la planta de la célula. Entonces, la planta tiene una una, una, plata, una pared celular planta rígida. Pero, sin embargo, estos microorganismos, fuerza mecánica, como algunos hongos, empiezan a pinchar y empiezan a romper la cutícula y la epidermis de la planta hasta que el nemato entra a su estilete y entra todo su cuerpo o solamente su estilete, dependiendo de qué tipo de nemato ya tenga. Si es un ectoparásito, pues no es más el estilete, es el que empieza a inyectarse en la parte celular. O si es un endoparásito migratorio sedentario, pues va a estar todo el cuerpo nemato el hemato, al interior de la planta. Una vez que la planta detecta la presencia de este nemato la planta activa su, maneja, su manera su defensa del sistema defensivo, induciendo o inducido por el patógeno. Y esta planta produce toxinas Produce glicoproteínas, produce carbohidratos, ácidos grasos, proteínas y especies reactivas de oxígeno, el ROS, como una forma defensiva. O sea, la planta empieza a responder de manera defensiva. Así, pues, en este caso, este nemato activa la síntesis moleculares, de moléculas efectoras como respuesta. El nemato va a producir esta sustancia que van a activar y van a defenderse contra esa sustancias que la planta está produciendo. Entonces ahí empieza la lucha entre la planta y el nemato, especialmente en el caso de Meloidogines. En ocasiones, esta planta, con esta característica de, de defensa inducida, pues sí si disminuye o sí si si reduce el ataque a otros nematos, nematos lesionadores, sin embargo, para melogines es un caso muy especial. Posteriormente, la planta activa proteínas relacionadas con la patogénesis en respuesta al asalto ROS. Hay una respuesta a la planta que está activando de manera defensiva y el nemato le responde a la planta. Activando síntesis de nuevas moléculas efectoras como respuesta. Es una lucha que está presente entre el nemato y la planta de manera constante en, la, en el cultivo de una planta que está infectada con presiones de tipo de nematos. La planta activa un, un sistema de hiperrespuesta, incrementando los ROS, las ROS, las proteínas reactivas de oxígeno, y el nemato induce activación de la peroxidasa de la planta para evitar el daño oxidativo. O sea, el nemato está defensivo también, está luchando contra la planta y ahí va uno por uno. La planta le echa un, una, una, una arma química y el nemato le responde con otra arma química. Es una lucha que están presentes entre la planta y el nemato. La planta induce ciertas proteínas que controlan la transcripción de genes, en el cual la planta induce a que sus células afectadas sufran apoptosis. O sea, que la planta, se, que el tejido se necrosa, se muera necrosis para que se muera el nemato. No, sin embargo, el nemato responde produciendo proteínas que suprimen este BATS. Entonces, las células no mueren. Este por es muy importante que es un nemato, un patógeno biótrofo que no mata a la célula. Nomás la célula activa, la hace, se, se incrementa en tamaño y es como el nemato está trabajando de manera biotrófica o biótrofa en el cual tiene un alimento constante en la planta. Y finalmente, las plantas también con nematos están constantemente activando su sistema de respuesta. Y el nemato ya formó su sitio de infección, ya el nemato más está pinchando con su estilete y está, está induciendo, alimentando constantemente los vasos conductores, ya preparados por el nemato. Entonces, esta respuesta de la planta, que constantemente está, está trabajando de manera defensiva contra la planta, una, una planta afectada, pues eso se repercute es que la planta tiene recursos limitados. La planta requiere recursos nutricionales, de manejo, de, de, de fuerzas, para su crecimiento, para su reproducción, para su crecimiento vegetativo, su reproducción. Pero le, le gasta mucha energía en tratar de defenderse contra la planta, contra el patógeno. Es por ello que necesitamos conocer que la planta está sufriendo la planta cuando hay nematos, pues hay que apoyar a la planta. Hay que protegerla de manera preventiva o de manera curativa. De manera de evadir el problema, porque una planta infectada va a empezar a mermar su producción, porque va, va a inducir ciertos mecanismos de manejo, ciertas, ciertas formas de, de cómo activarse contra el nemato y va a ir perdiendo fuerza para lo que requiere el productor. El productor quiere que requiere una buena producción en calidad y en cantidad de, de hortalizas o de cultivo pero si está afectado por nematos, va, va a causar, va a perder fuerza en esta planta porque va a generar cierta suerte para la contrarrestar el ataque de estos fitopatógenos. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos este tipo de esta metodología para poder tratar de, de reducir la problemática. Entonces ya tenemos a pero sin embargo, ya con las nuevas alternativas de manejo, el nuevo manejo que hemos dado, que se ha dado en la agricultura en los últimos 10 años, 15 años aquí en Sinaloa y en otras zonas productoras de, de hortalizas, pues ya el productor ya, o el técnico ya se la sabe de cómo trabajar el problema de nematos. Ya ha trabajado muchas enmiendas, muchas alternativas, muchos manejos biorracionales, muchos manejos químicos. Ya sabe cómo manejar el problema de nematos. Sin embargo, hoy en día, el problema de nematos se ha disminuido, pero el caso de melodogine, se ha disminuido su impacto, sus daños. Sin embargo, les decía, hoy en día tenemos la presencia de nuevos problemas en hortalizas, en, principalmente en tomates y en otros cultivos, con problemas radiculares de otros fitopatógenos. Principalmente con fusario, hemos detectado que en los últimos 3, 4 ciclos, con plantas en tomate, o en chiles, o en berenjenas, o en pepinos, hay presencia de daños de fusario importantísimos. Sin embargo, en los últimos ciclos, hortícolas, y más, cuando pues nosotros vemos algunos técnicos y si checan sus análisis nematológicos que han mandado a algún laboratorio, vean la población de nematos que hay en sus suelos, y generalmente nosotros estamos nos interesados nada más en Checo meledogine, ¿cómo andamos? Que tengo 100 propágulos, tengo 20 propágulos. Te va a depender cómo está la población. Mas, sin embargo, hoy en día hemos detectado en los últimos 4 o 5 ciclos aquí a la, a, la, a, la, a la fecha problemas importantes con algunos síntomas atípicos en el cultivo. Síntomas de clorosis, síntomas de raquitismo en la planta, sacamos la raíz, no hay agallas, bueno, esto no es nemato. Y le atribuimos ese problema a otros problemas radiculares. Sin embargo, hoy en día hemos dedicado, le hemos, nos hemos puesto las, las pilas en este caso y hemos trabajado últimos ciclos en buscar esa alternativa, buscar esa, ese tipo de, de, de agente causal etiológico sobre esta problemática. Y nuestra gran sorpresa fue que hemos detectado la presencia de este nemato, el nemato reniforme, el nemato riñón, que es un nemato parásito que tiene este cuello largo, que es lo que está más introducido en la raíz, y todo su cuerpo está fuera de la raíz. Es un nemato que está causando daño importante, causa mermas, causa heridas en la planta, y es la vía de entrada de la herida, esa herida es entrada para otros patógenos, y en especialmente en el caso de fusarium. Entonces hablamos que fusarium se ha levantado un poquito más en la problemática, y nos vamos a encontrar asociados a esos problemas de fusarium con este tipo de hemato con nemato rutiléncuros reniformis. Este es un nemato que tenemos esta problemática, hacemos Problemas importantes en fusario. Tenemos cultivos hortícolas de tomate, principalmente con resistencia a folgas a 3 y nos está pegando una, una pela fuerte el fusión de la corona. Y aún a ello, han echado, de qué hemos hecho otro análisis de este tipo de plantas afectadas, y está presente este nematorretilénculos. Ustedes ven esa burbujita de color lila, es la hembra que está pinchando a la raíz, pero vemos el daño que causa esa hembra, esas necrosis importantes que Merma la calidad radicular y es la vía entrada de este fusario en otro tipo de fitopatógeno Entonces, pues es muy importante que, que pongamos atención a este problema en las hortalizas, en las hortícolas, sobre el cultivo hortícola aquí en nuestra zona, en Sinaloa principalmente, que hemos detectado en varias agrícolas, hemos hecho análisis sobre esta problemática en el cual nos preocupa y nos ocupa. Estamos trabajando sobre esta problemática para ver qué estamos haciendo. Y el problema es de que tenemos, en algunos agrícolas, ya liberamos el problema de melodogine. Tenemos estos muestros, estos suelos, cero melodogine, pero altas poblaciones de rotilénculos. Esto significa que los manejos que estamos dando para este tipo de nematos, para, para de melodogine, no es el mismo que, está, que debemos hacer para el caso de rotilénculos. Aquí ve clarito, aquí. Tenemos cero problemas de melodogine, no hay daños en la raíz de la planta, en algunas agrícolas que había historial de melodogine anteriormente. Ya con la nueva alternativa, con nuestros manejos, evitamos el problema de melodogine, pero nos aparecen estas poblaciones altas de rotilénculos Desde estas poblaciones, pues conocemos cuál es el umbral de daño. ¿Cuántos individuos ocupan de estos rutilénculos para que los causen daño en esta zona de producción? La literatura menciona entre 4 y 15 propáulos o, o larvas o juveniles de rotilénculos por cada cigarro de suelo. Aquí tenemos de 4.000, de 2.000. Entonces tenemos un problema importantísimo aquí una población muy alta de, de rotilénculos en el cual necesitamos ver rápidamente un umbral de daño, rápidamente buscar alternativas para el control, ya sea químicas, ya sea biorracionales, ya sea botánicas, ya sea microbiológicas. Pero estamos trabajando sobre eso, sobre la problemática de este nemato. Por ello que tenemos, esto es un problema emergente que hemos visto en los últimos ciclos aquí en Sinaloa, en diferentes agrícolas, en sus análisis del suelo hemos detectado esta presencia de este nemato importantísimo. Entonces, ya estamos trabajando en otros ciclos pasados y hemos trabajado un poquito con eso. Quizá la semana que viene hay una práctica de nematos, ahí vamos a hablar sobre qué tenemos, hemos trabajado para este control de este nemato y qué es lo que nos falta hacer. Ahí tenemos estudiantes de posgrado que van a trabajar sobre esta problemática. Para buscar alternativas tanto químicas, biorracionales, la biología del nemato, las características de este nemato, la forma de dispersión, de reproducción, la forma de supervivencia. O sea, varios aspectos que intentamos conocer sobre la problemática de este nemato. Y sobre esto, pues los invito a un receso de unos cinco minutos. Para. Si tienen alguna pregunta, pues vía chat, lo pueden mandar a hacer para platicar y ver sobre lo que es la morfología, la biología del nemato, los nematos, especialmente melodogine, en para entrar ya a nuestra experiencia que hemos trabajado con la alternativa de, del manejo migracional de este nemato. Entonces, aquí espero sus su, su preguntas y aquí en estos lapsos de cinco minutos las leo y, y entrando en el receso contestamos a preguntas, si nos permite aquí la audiencia, aquí el tiempo aquí de, de trabajo. Ok, bueno, pues continuamos con, con lo acordado. Vamos a hacer una respuesta a algunas preguntas que nos han hecho aquí vía chat o vía sobre este manejo. Dice una, ¿por qué el nemato de se presenta con mayor agresividad cuando el jitomate se encuentra en la etapa de fructificación? Este nemato no es que, se, no es que cause daño, hace mayor daño, sino el nemato se presenta o, o empieza a infectar cuando da la infección temprana. Este nemato entra en la raíz y empieza a causar daño, empieza a su, a su incremento. Y el problema es que cuando la planta entra en la etapa de desarrollo, en la etapa de fructificación, es cuando la planta exige más, más cantidad de nutrientes y agua hacia, hacia su cultivo, a hacia, hacia su cuerpo de la planta. Y ya en esa etapa la planta ya no soporta, ya está, por, ya está infectado por nemato, ya no alcanza a suministrar lo que la planta requiere. En, en esto digo... La infección inicia de muy temprano, pero los síntomas se manifiestan en la parte de fructificación, tanto foliares como síntomas radiculares, porque ya la planta tiene mayor capacidad o no tiene mayor capacidad de, de, de absorber de nutrientes. Pero el ciclo empieza de temprano, la infección empieza de, de, de etapa de planta en cuanto nosotros ponemos la planta en el campo y empieza el proceso de infección. Por ahí otra pregunta, dicen que si sí, por qué la planta rápidamente detecta al nemato, una vez es que la planta está en el suelo, empieza los hechos radiculares en lo que es la, la rizósfera de la planta. Esos hechos radiculares atraen al nemato. El nemato, o sea, aparte de la cabeza, tiene ciertos ciertas órganos sensoriales, las anfibias, en el cual también el nemato suelta sustancias que empiezan a buscar esos echóradiculares esos, esos, esos que la planta requiere. Entonces, una vez que se conectan, se hacen, hacen compatibilidad entre ellos, el nemato se desplaza directamente a la raíz es el problema, ¿por qué de repente el nemato se detecta? Y no es que el nemato choque en la raíz, sino que de manera química, bioquímica, hay un reconocimiento entre la, la raíz, de la, de la planta, cualquier planta que sea, con el nemato que está específico para este tipo de cultivo. Dice, en los cultivos tropicales, ¿hay estudios de manejo de hortilicotilencos, y radófulos con bioreaccionales? ¿Y cuáles han sido sus experiencias? Pues igual. Vamos a trabajar toda la problemática del suelo. Ya hay que hablar el suelo como el ciclo del suelo con todas las problemáticas con hongos, con bacterias, con hematos. De manera racional, hay que alternar, hay que, hay que trabajar con la aplicación de enmiendas orgánicas, con la aplicación de enmiendas microbianas, hongos, parcelomices, tricodermas, boveria o cualquier tipo de microorganismos de parcelomices o vacilos para el control de este tipo de fitoplasma en forma general. Hay experiencias, el licutilenco es un nemato lesionador, ahora el quepratilenco, pues igual tenemos que trabajar para ver esas poblaciones altas de, de estos nematos. ¿Qué síntomas presenta la planta de Chile cuando hay un ataque de nematos en el área foliar, en su área foliar? O sea, ¿qué síntomas presenta la planta de Chile cuando hay nematos? Pues cualquier tipo de alteración en la raíz va a haber síntomas foliares. Clorosis, amarillamiento, flacidez, marchitez. Y no que sí, que no es síntoma si este problema es nemato. Si no hay nemato, hay problemas foliares causados por hongos o por bacterias y que hay mismo síntoma similar al foliar. Entonces, tenemos que saber rápidamente, estar seguros de que se trata de nematos o se trata de otra gente causal. Eso es muy importante en el diagnóstico, en el monitoreo, porque vemos el síntoma, si no es un problema de nematos, pero el problema es una gente causal, es un hongo, es una bacteria. Aplicamos un nematicida y sigue el problema. Un mal diagnóstico por, porque no nos confiamos, o sea, no, no vamos a confiar directamente con los síntomas. Sino hay que ir más allá, hacer un diagnóstico laboratorio para realmente saber si se trata de un nemato o si es nemato, ¿qué nemato es? Si es melodogine, si es rotilénculo, si es globodera, si es heterodera. O sea, en forma general, ¿cuál es el tipo de nematos? ¿Los daños se incrementan en los, más en los cultivos protegidos que en el campo abierto? Sí. Ya lo por qué. Campo abierto, son cultivos más, más cortos, se sacar el, el ciclo cultivo entre los barbechos, entre los subsuelos, entre el movimiento del suelo, la luz solar hace un efecto nematicida. En cambio, el cultivo protegido, el ciclo es mucho más largo, de seis a 8 meses, y hay, hay los polines ahí, los fierros de las mayas sombras, que no permiten a la maquinaria hacer una buena labor de cultivo. Por eso se ha incrementado mucho más la problemática de nematos en cultivo protegido. Porque el ciclo más largo, hay menor movimiento del suelo, y por eso se ha incrementado en esa etapa de desarrollo la presencia de nematos fitoparásitos. En el caso de preguntas de productos de manejo del nemato, la siguiente parte de la plática vamos a abordar sobre alternativas de manejo de nematos fitoparásitos. Entonces ahí me preguntan de por allá de. de, de, de de Tapachula, Chiapas, si tenemos experiencia con el manejo de nematos en papaya. Igual hemos trabajado con papayas, con bananos, con experiencias de manejos vibracionales Manejos químicos, pero más vibracional para poder contrarrestar. Yo al final de mi plática le voy a dejar mi correo electrónico, porque si no, no puedo contestar todas las preguntas, pero sí por correo electrónico, mandan su correo electrónico y les contesto con mucho gusto sobre estas pláticas de nematos. Porque hay otra plática. ¿Es posible diferenciar a melogina enterolobi las especies de melogina mediante cortes perineales? Sí. Hay que tener experiencia, hay que tener paciencia para hacer los cortes perineales y ir diferenciando. Yo tengo una muestra de raíces y se requieren tener mínimo unos 50 cortes perineales para hacer saber que este es el patrón de, de corte perineal. Esta es la morfología, esta es la característica de este corte perineal y ya con la experiencia en laboratorio se puede diferenciar fácilmente. Una incógnita, un entero una arenaria, una apla o una jabánica. De las cuatro especies más importantes de. Él. Dice, si los daños de, entre especies son similares o varían entre una especie y otra, fue lo que nos llevó a buscar ese estudio. Empezamos a trabajar con plantas de tomate con daños de melodogine y en cierto momento encontramos unos síntomas de raíces, de agallas atípicas, no las. No las características de, de este nemato. Fue lo que empezó a trabajar, a estudiar, a hacer, a hacer, un, a hacer un ruido ruidos. ¿Sabe qué? Aquí hay una nueva especie, hay otro, otro variante de que, en cuanto a síntomas, sí puedo diferenciar por síntomas de, de melogine entre lobi, por síntomas de melogine incognita. Entre jabánica, arenaria y apla no podemos diferenciar, pero sí entre lobi e incognita sí podemos diferenciar a nivel de síntomas del, del, del agallamiento. Pero también de aquí de control, Hoy vamos a hablar sobre qué tipo de, de pláticas. Entonces les decía, al final de le voy a dar mi correo electrónico y con mucho gusto les contesto todas las preguntas que tengan ustedes y más los que están fuera del estado de Sinaloa, pues con mucho gusto los, los atiendo y les, y les manejo ahí. Entonces les ya hablamos sobre la problemática de los nematos y vamos a hablar nematos en general. Aquí rotilénculos rutilénculos, melodogines, los platilenculos, los helicotilencos. Tenemos que ver ese tipo de complejo de nematos. Entonces, dentro de la literatura manejan los tipos de control, de exclusión. Pues aquí donde el gobierno debe tener en cuenta la forma gubernamental de evitar la entrada de ciertos materiales con presencia de ciertos fitopatógenos. Ahí el aspecto legal, el aspecto de los gobiernos, que en ocasiones sí hay un buen control, la introducción de ciertos materiales de otros países a estas zonas productoras a nivel nacional, sin embargo, en otras partes se les ha descuidado y hemos tenido problemas importantísimos de la llegada de ciertos patógenos a nuestro país a través de enmiendas, ya sea semilla, ya sea acodos o otro tipo de material vegetal que se ha introducido a nuestro país, a nuestro estado, a nuestra región. Evasión: tenemos que evitar la condición ambiental que requiere ese patógeno ya sea en el suelo, ya sea en el ambiente, tratar de evitar esas condiciones que propician la presencia de este tipo de fitopatógenos. ¿Tenemos que erradicar? Pues tenemos que hacer algunos movimientos, algunos manejos importantísimos, desde quitar el cultivo hospedante, dejarlo sin muchos años de producción a ese cultivo para poder erradicar un problema latente que después está presente de mayor importancia. De cada uno de estos manejos tenemos que hacer muy en cuenta, tomar en cuenta el manejo. Tomar en cuenta la actitud del productor, la actitud del técnico, la actitud del asesor, la actitud de los técnicos científicos. O sea, tratar de un complejo, un manejo, un equipo completo para hacer, tomar este tipo de acciones para el control, el manejo de ciertos problemas importantísimos. Y finalmente, lo que hacemos aquí es protección. Ya tengo el problema, pues hay que tirarle cosas. Hay que aplicar productos químicos, biológicos, físicos, culturales, pero ya que tengo el problema enfrente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues hay que ver... ¿De qué manera podemos evitar ese tipo de protección? Manejo de la resistencia, pues hay que buscar alternativas genéticas. Estar a la par el fitopatólogo, el investigador con los de las semilleras para tratar de empezar a hacer sinergia, y empezar a buscar respuestas más rápidas para el manejo genético de la problemática de los problemas en el caso de nematos de algún tipo de fitopatógenos. Y finalmente, pues hay que hacer terapias, hay que mitigar, hay que aplicar ciertas enmiendas para poder mitigar el daño de estos nematos. Entonces, esta fue una forma de control de los nematos, de los patógenos en general. Y tenemos que manejar, en este caso, manejamos de manera integrada, un manejo integrado de los problemas fitopatológicos. Problemas del suelo, hay que integrar toda la problemática. Bacterias, hongos, nematos, empezar a buscar ese manejo birracional integrado para control de este tipo de fitopatógenos. Y tengo aquí la pirámide del manejo integrado, donde tengo que buscar cómo iniciar, pero antes yo tengo que tener un diagnóstico. Tengo que saber el diagnóstico cómo está mi suelo en cuanto a la problemática fitopatológica: hongos, bacterias, nematos, otro tipo de patógenos en el suelo. ¿Cómo están esas poblaciones? Y también, ¿cómo está la población de la red trófica benéfica? Bacterias antagonistas, ongo antagonistas, fitobenéficos, solubilizadores, actinomicetes, O sea, en complejos de microorganismos que hay que ver cuál es la diferencia, cuál es el, esa red trófica, tanto benéfica como fitopatológica. Y de acuerdo a ese diagnóstico, puede decir, ¿sabe qué? Tengo una población muy alta de fitopatógenos, muy alta de nematos. ¿Tengo mil en de meloginia por cada sin arma de suelo o tengo 20? Que va a depender ese diagnóstico, va a depender cómo va a iniciar ese manejo biorracional, ese manejo para el encontrar esta enfermedad. Entonces, clave, hacemos el diagnóstico antes del cultivo. Yo tengo que acceder, tener un laboratorio con experiencia, un laboratorio que, que tenga yo confianza para poder mandar mi muestra a ese laboratorio y tener el resultado de manera precisa, de manera confiable, a tiempo, para yo empezar a trabajar con mi suelo antes de iniciar el ciclo hortícola o el ciclo de cultivo. Después es importante que conozcamos las características del suelo, conozcamos la metodología del monitoreo, del muestreo de los suelos para poder mandar un análisis a un laboratorio. Conozcamos las características de cómo manejar la muestra, que yo una vez que tome la muestra del suelo, cómo voy a manejarla para mandar a un laboratorio. Son aspectos muy importantes que ustedes deben tomar en cuenta ponerse de acuerdo con su laboratorio de, de confianza, o ¿sabes que tengo que hacer una análisis de muestra de suelo? ¿Cómo la toma la muestra? ¿A qué profundidad? ¿A qué distancia? ¿Cuál va el diseño de muestreo? ¿Cómo voy a mandar la muestra? ¿En qué condiciones voy a mandar la muestra al laboratorio? O sea, son aspectos muy importantes para tener un diagnóstico preciso y confiable. Una vez que tengo mi diagnóstico, pues voy a empezar a trabajar para esta problemática, con estas enmiendas, estos tipos de controles. Un control cultural, control genético un control biológico y al final el control químico. Pero en los últimos años, a través de la vida, la hortaliza a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, tenemos esa pirámide invertida. Empezamos con los químicos, fumigantes de suelo, productos no fumigantes, pero químicos a la vez, y después empezamos con otras alternativas más biorracionales. Entonces, por eso es muy importante conozcamos cuáles son altern esas alternativas, qué hacer o qué estamos haciendo para tener ese manejo integrado y traté de reducir al máximo la aplicación de los productos químicos al suelo. Porque hemos hecho daño, mucho daño a los suelos con las enmiendas químicas, fumigantes de suelo, metam sodio, el, el 1.3 diclopropeno la clodopicrina, antes el metam, el metano, este, el bromuro de metil, o sea, hemos hecho mucho daño. Hoy queremos revertir lo que daño que da mucho a la, la tierra, pero hay que buscar esas nuevas alternativas para el control. De estos fitopatógenos. Y hablamos, pues, cómo evadir el problema. Bueno, muy importante, decíamos, si tenemos antes el ciclo pasado aquí en Sinaloa, en la, en la horticultura, hablamos de los, de los 50 para atrás, de los 60 para atrás, había cultivos de tomates bola, de campo abierto, riego rodado, había manejo constante de los suelos, había buena aprobación del terreno, había alternancia, alternancia de cultivos y no había problemas de nematos. Pues hoy en día tenemos que buscar también ese, ese tipo de manejos, hacer una buena presión del terreno. Y aquí lo importante es que nos vemos, que hicimos que, en el caso de los nematos, porque a son nematos como si se consideran como si fueran microorganismos acuáticos. Y entre mayor humedad del suelo hay, hay mayor población, incremento del nemato. Yo tengo un suelo que está saturado, un suelo que está con la lluvia de esta zona, hay mucho encharcamiento, mucho, mucha, 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 mucha humedad. Bueno, pues hay que hacer ciertas maniobras que el productor hace de meter sus riesgos parcelarios para reducir esa población, esa alta humedad en el suelo y poder evitar ese complejo característico del que permite tanto al nemato como a fitopatógeno del suelo que requiere de alta, esa alta humedad, principalmente fitóptora. Un buen rastreo, un buen barbecho, un buen subsuelo, el mover el suelo de un ciclo a otro, que el, el suelo haga su efecto de nematicida, es un aspecto muy importante, pero eso va a depender cuál sea mi manejo que yo pueda dar cultivo, a mi zona de producción, el tipo de cultivo campo abierto pues es libre pues vamos a trabajar el suelo pues vamos a hacer una buena presencia del suelo y estamos reduciendo esa condición óptima para la presencia de este tipo de nematodos después del vertirriego pues ahí que manejar el agua el agua lo que da el riego lo me da el riego en ocasiones tenemos que que manejar y que estar poniendo en contacto tanto el fitopatólogo como el encargado de riegos sabe que encargado de riegos quiero que le des al riego aunque sea más más constante pero menos 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 cantidad de agua, que tenga la humedad nomás la planta que requiere para poder llevar a cabo su desarrollo normal. Además, contamos a la planta con un algodón humedecido, lo que la planta requiere de humedad. Entonces, si metemos exceso de humedad en el suelo, pues el nemato se reproduce, el nemato se mueve más fácilmente en el suelo, entonces es una vía de cómo dispersión del nemato a través del agua de riego, cuando hay exceso de suelo, exceso de humedad en el suelo. Entonces es un aspecto importante que hay que evitar esa condición óptima en el suelo para la presencia de nematos fitoparásitos o fitopatógenos. Otro aspecto importante que, que no hemos tomado en cuenta es el agua de riego. El agua que, que irrigamos a nuestros cultivos, el agua que irrigamos desde que están nuestras plantas, en invernadero de plantas, las charolas. No tenemos la calidad de agua, no lo hemos analizado. Entonces hay que tenemos en cuenta muy importante, tanto la presencia de exosporas o propágulas de fitópatas, de fitópteras, de fusarios, y los huevos o juveniles de melodógenos y los nematos. Entonces hay, que, hay que analizar esa agua, cuando, cuando está mi agua de calidad microbiológica o fitopatológica, antes de meterlo a los cultivos, a las hortalizas, al semillero o directamente a los cultivos. Nosotros hemos hecho estudios aquí en Sinaloa, donde hemos analizado el agua de riego desde las presas hasta el punto de los aljibes o el punto de los sistemas de, 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 de los gilemas de las agrícolas. Y hemos encontrado en todo ese flujo, esa línea de riego, esa red de riego, esos canales de riego, Hemos encontrado la presencia de huevos de nematos. Y esos huevos de nematos, yo no puedo diferenciar si es un nemato de o un nemato de vida libre. Entonces, huevos de nematos los separamos, los inoculamos en planta de pepino, y nuestra gran sorpresa fue que encontramos que hicimos agallamiento de nemelodogine. Entonces, hay que ver que esto, con estas presas, y arriba de las presas de estos cerros, también hay otros cultivos allá que bajan por irrigación, por lluvias, por arrastre llegan a las presas y de ahí se van toda la red, toda la red de riego hasta llegar a las agrícolas. Te va a ser importante que tengamos esto. Pues hoy en día muchas agrícolas ya tienen su manejo de las aguas de, de invernaderos para plántulas o aguas, manejo de aguas para sus cultivos. O sea, tratar en los aljibes de las agrícolas aplicarse estos productos para poder reducir la carga microbiana fitopatológica en este tipo de aljibes, o sea, el manejo del agua. Y para esto, bueno, pues Hemos trabajado con diversas alternativas. Una de ellas, bueno, ¿qué, qué podemos hacer aquí? ¿Aplicar cloro? ¿Aplicar un químico al agua? Pues no nos permite eso porque vamos a tener problemas con nuestro cultivo. Entonces, una alternativa fue, bueno, hay que buscar estas, estas experiencias en cuanto al manejo del ozono. Hay empresas que se dedican a hacer productos ozonificadores. Entonces, aquí hubo un proyecto en Sinaloa de varias agrícolas con alguna institución de investigación donde evaluamos... El efecto del ozono con los huevos de melodogine. Y vimos aquí, a nivel experimental, se plantearon estos experimentos a nivel, a nivel laboratorio, inyectando ozono con diferentes concentraciones, y llegamos a la conclusión de que a partir de 115 miligramos de ozono por litro de agua, y a un tiempo de 25 minutos, ya rompemos, causamos lisa al, al huevo de nemato. En ese tiempo, es una alternativa viable para el control de nematos. Sin embargo, pues hay que, ahora, hay que irnos a campo. O sea, tenemos que, que tenemos que evaluar, tanto a nivel in vitro, a nivel en laboratorio, e irnos a campo para poder darle esa respuesta importante. Y aquí tenemos este, este sonificador a nivel in vitro, a nivel laboratorio, que tenemos esta respuesta. Entonces, en base a estos resultados, pues nos fuimos a campo con uno significador, donde inyectamos ozono en los, en, los, en los elevadores del riego, metimos riego, y estamos inyectando ozono al manejo del agua. Entonces, pues aquí en este caso, el problema fue de que no, no podemos regular la concentración de ozono aquí. Se requiere mucho tiempo, entonces, es una alternativa viable, sí, pero hay que, traer, que salir, ir trabajando más, con más detalle, para afinar esa, esa metodología y tener esa respuesta de ozonificar el suelo, ozonificar y de, de reducir la población de fitopatógenos, de huevos, de nematos, de bacterias. Después de hongos. Una, una es una forma viable muy importante, pero necesitamos ir trabajando. Entonces, creo que no más lo hemos hecho. Es Luego estamos platicando ahorita qué estamos haciendo, qué hemos hecho en los últimos, hablamos de los últimos 10 años de manejo de nematos en hortalizas para, con diferentes enmiendas, diferentes alternativas biorracionales. Otro es, bueno, tenemos que saber que en el suelo decíamos una planta gallada de tomate, de chile, de pepino, de berenjena, cualquier cultivo, una que esté infectada con melodogine, con nemato gallador o cualquier nemato, yo saco esa raíz y voy a dejar un resto grande de raíz en el suelo. Y eso va a ser un factor importante de supervivencia de este nemato en el suelo. Va a pasar mucho tiempo en el suelo para que el nemato esté esperando el próximo ciclo. Y en la ocasión aquí, a saber, necesitamos monitorear termina el cultivo de tomate o de hortalizas y nos olvidamos los problemas de, de, del suelo. Tenemos que tener una bitácora ahí, un monitoreo por bitácora, ¿sabes qué? En esta, en esta gris, en esta tabla, en este sector tuve problemas de patógenos auriculares, tuve problemas de nematos. Entonces, en ese aspecto importante, una vez es que pasa por ahí la maquinaria, hay que aplicar a ese resto de, de, de herramientas, de fierro de la, la maquinaria un buen desinfectante para reducir la población. Pero si no nos damos cuenta de esto, pues en los, en, los, en, los, en los discos de la rastra de los arados lleva mucho suelo y mucho suelo que lleva huevos de nematos y que lo estamos transportando de una zona infectada a una zona limpia y al próximo ciclo ya tenemos mayor, otros focos de infección importantes en el cultivo. Otro aspecto importante es en cada agrícola poner estos pedilubios con un desinfectante, ya sea cloro o cuaternario, y que toda maquinaria que entre por ahí, todo equipo que entre ahí, todo... todo Equipo móvil ahí, carros, lo que sea, entre por ahí para desinfectar las llantas, que posiblemente ese, ese, ese tractor, esa maquinaria venía de otra agrícola, y entró por ahí y va a dejar el propágono allá a nuestra agrícola. Es un aspecto importante que son, son culturales, que hay que tener cultura de, de cómo hacerlo fácilmente para ir reduciendo la carga microbiana. Y no esperar a que tengamos el problema fuerte y ahora qué hago, si yo lo puedo prevenir. De esa manera, preventimos a trabajar para el control de este tipo de patógenos en el cultivo. Muy importante, le decía, el monitoreo de plantas. Le decía, si yo tengo una planta que espero ver síntomas por nematos, pues lo voy a ver cuando entre en la etapa de producción la planta. Yo tengo tres años de agallamiento, de que es, saco la planta y voy a tener ya ese agallamiento enorme en la raíz. Pues yo, yo hago monitoreo de que tengo mis plantas tengo mis polines, tengo mis mallas sombras y voy a empezar a trabajar yo con una escala de severidad ahí tengo que lavar raíces, empezar a lavar raíces y checar el agallamiento aquí tengo este ejemplo esas gallas de nemato tienen 10 días en la planta de trasplantada ¿qué significa esto? que a lo mejor este nemato ya venía de plántulas, de invernadero de plántulas ya venía el huevecillo ahí encrestado en la raíz, causando daños y la paso al campo o Cuando no va al campo y le brincó el nemato de ahí, Entonces es un aspecto importante que, que hay que evaluar. Y hay que hacer monitoreos, lavado raíces y agarrar un, un equipo de monitoreadores. Hay que capacitarlos y saber que de cada problema se lava una raíz, dos raíces y estar monitoreando, estar checando una cuadrícula. sabes que tengo tres tablas? En la tabla uno no tengo nada, pero la tabla 2 y 3 tengo aquí problemas. Y aquí lo que hay, es que hay que hacer manejos de estos nematos agalladores están en esa etapa, en etapa juvenil, en etapa de desarrollo de la galla, si yo tengo una galla de, nivel, de, de cinco niveles, aquí tengo una, una galla de nivel uno. Ahí yo puedo aplicar un producto, una enmienda orgánica, una enmienda biológica, una, un producto químico para reducir la problemática. Pero si me voy a que tengo ya hasta nivel cinco de la galla, pues ya no puedo hacer nada. Entonces, por eso es importante que conozcamos, hagamos una cultura de, de, de monitorear nuestras plantas constantemente. Hace trabajo, sí, pero me va a reducir. ¿Cómo puede evitar la problemática? Y poder aplicar. Tabla 1, no tengo nada, pues ahí no aplico nada. Pero ya he empezado a trabajar de manera localizada, donde está esa experiencia de nematos. Hacer aplicaciones cacharreadas o, o, o dirigidas a estas plantas para ir reduciendo y no esperar que se me incrementen, que me llegue a nivel rojo, a nivel 5, si tengo nivel 1, nivel 2. Después es muy importante el monitoreo de plantas. Hay que hacer un equipo de trabajo, lavar raíces, con mucho cuidadito, y empezamos a checar las raíces. Ya la analizamos, volvemos a tapar y dar seguimiento para ya estar checando. Y aquí lo importante es que hagamos reuniones técnicas en las agrícolas para trabajar y ver qué aspectos están pasando y cómo lo podemos atorar con maneras, de manera oportuna, de manera precisa y con tiempo. Al final del cultivo, yo tengo que saber, bueno, cómo está mi problemática con los nematos. Y tengo que saber de que este nemato... Es de la raíz, es un nemato radicular, un nemato del suelo, es un nemato que yo saco una planta afectada con, con melodogine y va a quedar mucho inóculo ahí. Entonces, por lo más importante, que si yo tengo un manchón de plantas con nemato, pues, voy a sacar esa planta lo más posible de la raíz, sacar esa planta y la quemo, o la poner en entierro para reducir la población de inóculo ahí. Porque si no hago eso, dejo toda la raíz infectada ahí, pasa la maquinaria. Y voy a empezar a dispersar el más de problemas. O de ese lugar va a ser un poco mejor foco, foco de infección, o va a pasar de, esta, de, este, de este punto a otra malla, a otro sector de la agrícola, y así voy a empezar a distribuir, a dispersar todo el problema de nematos en mi agrícola, porque no tuviese cuidado de hacer este tipo de análisis. De este pronto, es muy importante el reducir ese inóculo. Nosotros decimos: el manejo de nematos inicia a final de temporada. No inicia la próxima temporada, sino inicia final. ¿Cómo termina mi cultivo de, de, de problemas de nematos? ¿Y cómo voy a empezar a trabajar el próximo ciclo? ¿Y cómo voy a trabajar en ese intermedio de, de, de cultivo donde no tengo nada de cultivos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer ahí para poder reducir esa población de nematos? Y en base a eso, pues ya tenemos nuestros problemas, principalmente cuando es campo abierto. Tengo mi manchón de plantas causado por nematos, ya lo monitoreé, ya lo, lo ubiqué. Pues hay que buscar alternativas ahí. ¿Cuál es la de ellas? Preparar el terreno con esos cuidados de la maquinaria y empezar a hacer el trabajo de lo que es un caso de desolarización. Sinaloa, en estos tiempos, ahorita, junio, julio, agosto, septiembre, tenemos temperaturas hasta de 55-50 grados centígrados. Con ese colchado plástico con humedad, se eleva hasta 70 grados de temperatura en el suelo. Es un factor importante. Con esa temperatura vamos a reducir mucha población de semillas, de malezas de propágulos de nematos, de hongos, de bacterias. Es un, un aspecto importante, un manejo importante en, en el manejo de los nematos, los patógenos del suelo, con este proceso de solarización. De solarización perdón. Pero hay que saber cuándo, dónde ponerlos, para no tener toda la, la agrícola completa, pero sí, por ciertos sectores, donde tengo problemas importantes de patógenos radiculares. Otro es, bueno, cuando el cultivo me permite... Es una práctica muy importante aquí en Sinaloa, ahorita en la actualidad, e incorporar abonos verdes, incorporar sorgo. Y esto es muy importante de acuerdo al cultivo. En el caso del cultivo de pepino, son ciclos más cortos, tengo problemas de nematos, pues voy a meter sorgo entre las mayas sombras, entre los invernaderos, que crezca el sorgo. Una vez que antes, antes de que empiece la el espiga, la espigamiento del sorgo, lo voy a chaponear y con la pura agua y la nutrientes que quedó del ciclo pasado de la hortaliza, ¿Se va a ir a traer el sorgo? La idea es que demos dos ciclos, tres ciclos de sorgo e incorporarlo. Y esa incorporación permite que esa degradación microbiana con el sorgo genere lo que es el cianuro hidrógeno, o llamado durrín, que es un problema, un producto nematicida altamente efectivo. Hoy en día algunas agrícolas han hecho ese manejo en los últimos cinco o seis años y hoy en día no gastan un mililitro de producto químico nematicida. Solamente con esa cultura ese manejo cultural de sembrar sorgo, ciclo tras ciclo, y hay que ver, bueno, tengo un cultivo de tomate, un cultivo de chile, me permite el tiempo de descanso del terreno, pues hay que ver, hay que alternar, hay que planear ese tipo de manejos enmiendas para poder incrementar. Y esta incorporación de sorgo al suelo, hace incrementar materia orgánica y podemos incrementar la retrófica benéfica, fitobenéficos importantísimos, que van a generar un buen manejo para los problemas fitopatológicos. Es muy importante. Hoy en día, pues aquí en Sinaloa, ustedes ven estos siniestros para ahorita, van a ver muchos, muchas agrícolas con presencia de sorgo en sus cultivos. Y es una herramienta muy importante, muy valiosa para el control de nematos, especialmente de melodogines. Otro es, hay que ver lo que es la biofumigación. Va a depender de qué, de qué etapa nos estemos, en qué estado nos encontremos. Si hablamos de biofumigación en la zona centro del país, por ahí en el centro de Guanajuato, León, por esa pues, rumbo de ir a hay muchas crucíferas, que ese es el aspecto importante. Vamos meter enmiendas de sorgo en crucíferas, que es un, una clave importantísima para la bifumigación. si más que en Sinaloa no tenemos crucíferas y nos salía muy costoso traer crucíferas desde, desde el centro del país hacia acá. Entonces empezamos a trabajar con la incorporación de sorgo de, de sorgo de Sudán, de paja de maíz, incorporada con, con estiércol de ganado de vaca principalmente, una precomposteada, metíamos 10 toneladas por hectárea de este material, se metían un cinto de riego, tapábamos ese material con un plástico negro transparente y esa degradación microbiana genera ciertas sustancias químicas, cianuros o esos lo que fueron metan biológico. Y eso es lo que es la biofumigación química, pero biológica, y con nos permiten reducir la población importante de microorganismos y principalmente de nematos, tanto juveniles como huevos huevo de nematos. Aquí tenemos una, un ejemplo: aquí tenemos una, una estación climatológica, una de ellas es una, una, un experimento que hicimos a nivel global de una malla completa. Checamos la temperatura del suelo y empezamos a medir esos gases, cuánto se generaba más. Y aquí lo importante fue que, que es la mala generación de gases que se genera como ese efecto biológico de control que en el caso de la temperatura. Pero aquí tenemos diferentes ya tenemos varias alternativas bioracionales. El sorgo, la incorporación de, de la composta, esta biofumigación, otras enmiendas. La otra es el compostaje. El preparar composta, el, el trabajar los suelos en cuanto a lo que es la red trófica, en cuanto a la materia orgánica. Aquí, sin embargo, tenemos suelos desde 0.4 a 0.5% de materia orgánica. Suelos muy pobres, que habíamos trabajado en los últimos años, últimos 50, 40 años, con químicos y químicos y químicos, y hemos descuidado la red trófica benéfica. Hoy en día ya empezamos a trabajar con los compostajes y aplicar compostas 10 toneladas por hectárea, 20 toneladas por hectárea, nos ha dado resultado de que hemos incrementado la materia orgánica de 0.5 hasta 2.5 a 2.8 en un lazo de toneladas de 6, 4, 8 años. Y eso nos ha beneficiado que hemos tenido incremento de la red trófica benéfica. Entonces hay que buscar ese compostaje. Hoy en día muchas agrícolas tienen su propia fábrica de composta. Ellos han su propia composta en el cual les sale más económico hacer ese compostaje, prepararlo y al final, que yo quiero aplicar esa composta en cierta tabla, en cierto, cierto módulo de, de la agrícola, pues lo puedo aplicar enmiendas, ya sea algunos microorganismos feto un tricoderma, un bacilus, un pacelomices, o otra enmienda, que, enmienda este mineral que nos permite ir trabajando para el control de los problemas radiculares. Entonces, el compostaje ha sido una clave muy importante y más que eso, hay que checar esa composta, hay que checar la calidad de la composta, tanto fisicoquímica como el aspecto microbiológico. ¿Qué es lo que estoy introduciendo a ese, a ese suelo? Microbiológicos, Bacterias anaeróbicas, bacterias aeróbicas, actinomicetos, fluorescentes, solubilizadores de fósforo, de potasio, hongos, o sea, todo ese complejo de eutrofica benéfica, hay que ver cómo está esa calidad para ir permitiendo yo cómo voy a incrementar. Y lo otro es, ¿cuánto me incorpora esa composta en nitrógeno, en el, en el suelo? De acuerdo a la compostaje aquí en nuestra zona, algunas agrícolas, con áreas toneladas por hectárea de composta, incorporan de 80 a 90 unidades de nitrógeno en el suelo con esa composta. Entonces ya estamos generando una, una fertilización orgánica y un manejo biológico y biológico para los fitopatógenos. Entonces hoy en día tenemos este compostaje y hay que ver la calidad del compostaje y la tirada de la composta. Si lo tenemos con cubeta, con un material o una composteadora más o menos ya más sofisticada para poder tener esa calidad en cuanto a lo que es la diversidad de los suelos, el, incorpora, el material incorporado a los suelos y la distribución uniforme de este comportaje. Otro es el manejo de, el manejo de resistencia genética. Entonces, en los últimos cinco años, hacia atrás, entraba la problemática de nematos y aparece ya las agrícolas, las empresas semilleras, con materiales híbridos, con resistencia o con alta resistencia o con el GMI. Alta resistencia para melogina incógnita, para melogina arenaria y para melogine javánica. Sin embargo, uno productor producto dijo, tengo un respiro, ya tengo este material híbrido con resistencia, pues ya me calmo, de, ya no va a soportar tanto el problema. Sin embargo, en algunas áreas productoras de hortalizas aquí en la zona de Sinaloa, había presencia de daños de melogine en esos materiales con alta resistencia. Nosotros empezamos a trabajar y empezamos a ver esas raíces y vemos que había típicos, síntomas diferentes en la raíz no esas gallas, esos tumores, tum esas pelotas en la raíz, sino había otro tipo de síntomas de agallamiento. Entonces eso nos causó otro ruido, pues vamos a trabajar, a investigar y finalmente encontramos de que trataba una nueva especie, la melogine enterolobi, una especie que ataca a híbridos que tienen esa resistencia de GMI. Entonces aquí es una de lucha de nunca acabar entre el nemato y la planta. Entonces por eso estamos trabajando, buscar alternativas. Ahora en día tenemos que saber en qué, en qué agrícola, en qué tabla, en qué sector está presente, qué especie de mediogine. La idea es buscar alternativas, manejos, como dijera uno, el saco a la medida. En este sector tenemos incógnita, aquí hemos trabajado de esta manera. Acá tenemos entre el lobby vamos a trabajar de esta manera en este tipo de cultivos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con los injertos. Hoy en día es una práctica muy importante aquí en Sinaloa, por la problemática radicular, de los fusarios, de las risotonia, de las fitóptoras, de los nematos. Es una alternativa muy importante es el uso de portingertos. Y aparte que ese portingerto le da dado cierto vigor a la planta de ser mucho más productiva. Tienes que buscar portingertos que sean tolerantes o resistentes a melodogine enterolóvica, que es el target ahorita. Entonces, por eso es muy importante. Hemos trabajado con muchos portingertos. Y en últimos ciclos he hablado de un portingerto por ejemplo, este multifor, que tenía resistencia, tenía tolerancia a melodogine. ¿Por qué tolerancia? Porque tenemos agallas, como del lado derecho, tumorcito de un nivel 1, si tenemos un tumor del 1 al 5. Pues, sin embargo, en los últimos ciclos, ese, ese material de portinjertos ha venido bajando la calidad en cuanto a la resistencia, la tolerancia a los Hoy ya tenemos raíces de portinjertos multifor con la raíz del medio ahí. No es que sí que la raíz perdió, la parte perdió el vigor de la resistencia, sino el problema es que ya entró una nueva especie de melodogine que ataca fuertemente a este material. Entonces nosotros hemos evaluado diferentes portingertos a nivel experimental, a nivel ya comercial, y vemos que el portingerto Siles, el Empower, el Fortamino, el Exafor, tiene mayor tolerancia que en el caso de Multifor y de Maxifor. Para el caso de eso pues, es muy importante que nosotros conozcamos Qué especie de me tengo aquí en mi suelo para yo qué tipo de portinjerto voy a meter aquí. Y aparte de eso, ya tengo el portinjerto tolerante, pero hay que también evaluar cuál va a ser la calidad de esa compatibilidad entre el portinjerto con el libro comercial. O sea, tengo que tomar en cuenta muchos aspectos importantes, no más se meter un portinjerto y va a dar mucha fuerza a la planta, que más hace mucha planta vegetativa. Sino hay que tener varias variables de cómo evaluar esa calidad, ese uso de portinjerto, pero más el aspecto de control de fitopatógenos para este caso de nematos, melogíneo entrelobby. Para el caso de chiles, pues hay pocos materiales tolerantes o resistentes, o por injertos resistentes a, a melogíneo entrelobby. Entonces nosotros estamos trabajando a la par con unas semilleras, buscando esas búsquedas de resistencia de algunos materiales silvestres de Chile, inoculando melogíneo dando dándole seguimiento a ese material para tener fuentes de resistencia, o saque genetista y tomar material que tiene resistencia. A este, a este, a este por este Enterolobby? porque entre el lobby, porque entre el lobby está distribuido totalmente aquí en Sinaloa. En los últimos 5 o 6 años, hay una distribución uniforme en Sinaloa atacando tomates, atacando chiles, atacando berenjenas, atacando pepinos y no sé qué más cultivo más, pero está presente entre el lobby. Entonces, por eso les decía: Ahora, nuestro, nuestro objetivo es buscar alternativas para el control de este nematomelojine entre el lobby. <coughs> Y para ello necesitamos conocer, necesitamos saber que el nemato, decíamos, entra a la raíz desde etapa de plántula. No que el nemato entre en etapa de desarrollo, etapa de fructificación, sino que entra en la raíz desde plántula e incluso desde de, de, el semillero de plántula del merradero o una vez que llega el trasplante al campo. Entonces para ello necesitamos que tener una planta vigorosa, una planta con calidad e incluso podemos tener a nivel de plántula, a nivel de sustrato, Podemos incorporar, que es común aquí en nuestra zona, la incorporación de microorganismos benéficos para el control de fitopatógenos del suelo, de fitóctera, de fusario, de rhizoctonia de pironocaeta y para el caso de nematos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Incorporar sustrato, ese pitmosa y esa, esa turba ahí, tricodermas, pacilomices, bacilos, otro tipo pues, de enmiendas bio bioquímicas para que pueda trabajarse en nematos ahí o aplicar en el cultivo ciertas vitaminas, ciertas vacunas, perdón, que van a inducir resistencia sistémica inducida o adquirida. Hay algunas vacunas que están aplicándose a nivel comercial, a nivel de plántula, a los 15 días, o tres días antes que van a ir a la plántula, al, 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 al invernadero de la Maya Sombra. Se hace una aplicación para que la planta ya vaya protegida de manera inmune, cuando va a sufrir ese cambio que va a llevar a cabo a nivel de campo. Que son diferentes manejos que estamos dándole al cultivo de, de la hortaliza aquí en nuestra zona de producción. ¿Y qué aplicar? Pues hay muchos productos a qué aplicar. Muchos productos nematófagos, muchos productos que son antagonistas a estos nematos. Los tricodermas, los pacilomice, los bacilus. Pero aquí es muy importante, las micorrizas, muy importante. Que nosotros tenemos que evaluar y que validar. X productos que venga a medio comercial, hay que ver la etiqueta para ver su calidad de pureza, su calidad de concentración, su calidad de efectividad, de viabilidad y mucho más, su calidad de efectividad biológica. Entonces, muy, pues, esto es muy aspecto muy importante. Al igual que las micorrizas, hay que ver qué tipo de espora trae esas micorriza, si es una endomicorriza, una ectomicorriza, y hay que evaluar si esa micorriza es capaz de colonizar la raíz que yo quiero evaluar. Y si no pues esta planta está muy bien micorrizada? pero esa micorriza no se ve a simple vista. Sino hay que hacer estudios de tinciones especiales para ver la micorrización, para ver los arbúsculos, las vesículas, si están colonizadas la raíz y qué porcentaje tiene esa, esa colonización. Ustedes son importantes porque hay muchos productos, sinceramente, que están hechos en traspatio, de mala calidad, pero hay otros productos muy buenos, de calidad suficiente para poder validar esos materiales. Por eso es importante que ustedes, como productores, como técnicos, les ofrecen un producto exigen al vendedor un análisis de esas características de la pureza, la viabilidad, la concentración y la efectividad biológica de estos productos biológicos importantes que hay mucho en el mercado. Entonces, para ello, pues hay que buscar otras alternativas y cuáles son estas? Pues los extractos vegetales no no pasa Hay muchos extractos vegetales comerciales gobernador, de gobernadora, de higuerilla, de lantana, de pápalo. Hay muchos materiales. Pero sin embargo, bueno, pues hay que buscar entonces una, una ingeniería nosotros mismos. ¿Cómo es que hacerlo para tener un producto que sea igual de eficiente y que me permita a mí tener una buena calidad y en menor costo? Entonces hay problemas. Hay, en el hay plantas de este tipo de materiales con ciertas elementos, ciertas proteínas, ciertas sustancias que son efectivas para el control de insectos, de insectos o de fitopatógenos. Entonces, como toda la, la medicina antigua, a través de, de ciertos materiales silvestres, plantas, o de ciertos, la helopatía o tipos de materiales, o tenemos que trabajar nuestro propio material y hacer nuestros propios extractos vegetales. Un ejemplo de eso es el extracto del papaloquelite una planta muy normal, muy, muy común en la zona centro del país, en la zona sur, en el cual tenemos que buscar ese tipo de, de enmiendas, cómo elaborar y cómo prepararlo para poder eficientar el control de estos nematos. ¿Y qué hay que hacer aquí? Hay que preparar ese material, ese extracto vegetal, con ciertas metodologías a nivel rutinario en, en los campos, y cómo validar ese material. ¿Es efectivo? ¿O no es efectivo contra este nemato? Pues hay que colocar en contacto ese extracto vegetal de pápalo, de lantana, de higuerilla, de nim, de cualquier material, contra juveniles de este nemato que estoy trabajando en estudio. Contra melogine, contra nicotilenco, contra nacobo, contra radófulo, contra aquel nemato y evaluar la efectividad a nivel in vitro. A ver si hay mortandad de este, nemato, de este nemato, de este producto contra este nemato. Y fácilmente voy a checar ahí. Hago el contacto a nivel de dosis de campo, Hago mi, mi a nivel laboratorio y voy a validar la mortandad. Voy a ver si este nemato se mueve o ya está rígido ya está muerto. Eso va a ser a la hora, a las 24, a las 48 y 72 horas. Si hay mortandad, voy a tener larvas juveniles muertos ahí sin movimiento, que sí que este nemato es eficiente para el control de, de, este, de este tipo de patógenos. Y ahí yo puedo hacer mi propio nematicida. Lo que hacemos aquí en Sinaloa. ¿Qué hacen aquí los productores? Algunos ya tienen sus propias fábricas de estos tipos de extractos. Tienen sus bidón de mil litros, donde aplican 900 de agua y meten la paja de sustrato ahí de nin, de higuerilla, de, de ni de lantana. Entonces cada bidón es un producto diferente. Y en cada riego voy a meter mis productos de mis 50 a 100 litros por hectárea, hoy de nim, mañana de lantana, mañana de higuerilla, otro de agua. Y así voy a alternar, ya tengo yo mi propia nematicida que puede ser capaz de controlar a estos nematos. Pues hoy en día muchas agrícolas tienen esta, esta herramienta en la cual han reducido la aplicación de productos químicos para el control de los nematos importantes. Entonces pues necesitamos conocer todas las técnicas. Ya tengo mis herramientas biológicas, microbiológicas, culturales. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo validar este, esta efectividad de nematicidas? Pues tengo que evaluar antes de empezar a trabajar en un producto nuevo, incluso un producto comercial. Tengo que validar ese material, si es efectivo para el control de nemato. Tengo que ver etiquetas, si es efectivo para el nematodo bajo estas condiciones. Pues hay que aplicarlo desde el chilema, del sistema de riego o de la cintilla de riego o de la válvula de riego o de manera cacharreado, de manera en drench. Tengo que hacer diferentes ese tipo de alternativas, validarlas a nivel experimental y a nivel comercial para pues saber qué tengo esta alternativa que es viable para el control hoy en día muchas agrícolas tienen ese cuerpo técnico ahí de, de laboratorio de, de, de experimental en sus agrícolas que están constantemente están evaluando esos materiales están trabajando a la par, entonces están seleccionando ellos, qué alternativa es viable para poder darle ingresarlo a su cartera de, de manejos que se pueden dar a estos a este problemas de nematos o problemas radiculares en el suelo y de ahí bueno, de esas herramientas pues hemos trabajado con muchos en un sinfín de, de técnicas, de paquetes tecnológicos, de materiales. Uno de ellas es la biofumigación botánica y microbiológica, es decir, aplicar extractos, diferentes extractos de gobernadora, de extracto de pino, de cítrico, de extracto de, de orégano, de guerilla, desde trasplante, aumento de trasplante y dándole el manejo de lo que es una biofumigación botánica y química, aplicar para hacer los aplicar otra vez paselomices en un lapso de periodo corto de tiempo, aplicar tricodermas, otras extractos de orégano y de o sea, Hay que alternar esos materiales para poder permitir ese buen manejo. Y finalmente, pues, ¿cuál es lo que nosotros queremos evaluar? Si estamos trabajando para el mato gallador, pues, lavar raíces y ver el aspecto comercial de la raíz con agallas contra el aspecto del manejo de este manejo está bifunción botánica y química para el control de este nematos. Entonces, tengo que trabajar en cómo evaluar. Es decir, ¿ese buen efectivo? Sí, se ve la planta muy vigorosa, pero a mí me interesa ver el nemato, la bronca del problema de nematos agalladores en la raíz. Otro aspecto importante que nos hemos dado la tarea a otros últimamente es de validar y estar evaluando constantemente los productos a base de pacelomices. Hoy en día es llamada purpurocilium, lilacinos o pacelomices lilacinos. Hemos trabajado con productos comerciales para ver realmente si estos productos están, tienen esa eficiencia, esa calidad de, de efectividad biológica. Y ahí tenemos estudiantes, estamos trabajando con productos comerciales, los compramos de la empresa, los compramos por ahí en una empresa distribuidora a base de paselomices y vemos la calidad de la pureza, vemos la calidad de la etiología, si realmente ese es el paselomices y vemos la efectividad biológica a nivel in vitro contra huevos si sí, vamos a colocar contactar el, el huevecillo o el huevecillo de melodogine con los productos los propágulos o las esporas de este, de este hongo pacelomice. y ya entendemos que hay efectividad biológica que hay parasitismo de pacelomice. entonces pues hay que tener desea, tenemos que tener, tener confianza en estos productos pues sin embargo hay que validar hay que pedir, pedir al productor al, al vendedor de estos productos una, un diagnóstico una, un análisis de un laboratorio que tenga su confianza para que valide esta, esta, esta alternativas y de ello, bueno, pues tenemos este ejemplo, testigo inoculado a nivel experimental en macetas contra diferentes paracelomices. Aquí tenemos el paracelomice A, el B, que tiene calidad. Hay reducción en el agallamiento, sí, no al 100%, pero sí cuando menos hay una reducción del 50-60% de severidad de la enfermedad, el cual nos puede incluir meterlo en un manejo biorracional, un paquete tecnológico de alternancia de ciertos productos como extractos botánicos, algunos extractos líquidos, algunos extractos culturales, algunos químicos, junto con estos parcelomices. Entonces hay que tener, que tener esa experiencia y conocimiento de, de qué se puede hacer para el control de nematos. También por eso evaluamos un producto de un extracto botánico, extraído del de geranio y de, tomate, y de tomillo, el geraniol y el timol. Es un producto botánico que tiene registro hombre, y aquí es muy importante que si voy a buscar un producto, manejar un producto que tenga buena, buena eficiencia, tiene que tener un registro honrio o psicoprofes, para que pueda meterse en el campo. Si no tiene ese registro, no tiene caso que lo validemos, porque no va a entrar a, a, la, a la cartera de productos que puede aplicar el productor. Entonces tenemos ese tipo de manejos. ¿Y qué hacer aquí? Bueno, hay que buscar cuál es el mecanismo de acción. Igualmente, hay que hacer pruebas in vitro, la diapo a la izquierda, ahí tienen juveniles de, de nematos, de reptilénculos, de melodogines, que están encorvados, están con movimiento. Después del tratamiento de este producto, a las 24 horas tenemos ya productos, ya nematos, larvas juveniles, de manera recta o de manera curvada. Cada nemato tiene su actus mortis. O sea, cada nemato va a tener su, su forma de morir, o si sea, alargada o forma curvada. De aquí, ¿cómo yo voy a evaluar que este producto es eficiente para el control de juveniles? Aquí, aquí lo demostramos a nivel laboratorio. Cada, cada producto tiene que pasar a esta etapa de desarrollo de investigación a nivel in vitro después a nivel macete en invernadero y ya pues a nivel de campo ya que tengo este producto eficientemente de control de nematos en, a nivel in vitro el siguiente paso fue validarlo a nivel comercial donde le metimos una agrícola comercial cooperante donde había problemas en el melodogine, y empezamos a evaluar a, a meter el producto vía sinida riego Después del riego, metemos el producto y desde plántula hasta etapa de producción. Aplicarlo a cada 15 días con esta dosis que el productor o la, la empresa comercializadora nos, nos proporcionó. Y al final del cultivo, a los 120 días, 140 días, tenemos el dato de la planta del tratamiento comercial versus el producto con geraniol y con timor. Entonces, aquí otra alternativa importante y viable que nos permite trabajar y nos permite tener una herramienta más. Para el control de estos nematos. Después por eso hay que. Hemos aplicado cuál ha sido nuestra experiencia a través del tiempo con diferentes alternativas para el control de los problemas de nematos en forma general, o en el caso, por ejemplo, por caso de, 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 de melodogine entre lobby y melodogine incógnita. Otro fue evaluar igual un manejo vibracional bajo el invernadero. Aquí trabajamos con un material. Susceptible a melodogina entre pero con resistencia a otras tres especies de melodogina. Un material que trae el GMI, resistencia incógnita, javánica arenaria, pero susceptible al entre lobby. Para estar seguro que nosotros que realmente estamos trabajando con entre Que no sea el target, ese es el objetivo de hoy en día, a nivel agrícola, el problema de nematos, en el caso de es el entre lobby. Igual. Para cada material, aquí se prepara el sustrato esterilizado con calor, con arena, con pinbos, con sustrato, con fibra de coco esterilizada. Metemos la plántula e inoculamos a cada, a cada maceta la misma cantidad de inóculos, 1500 huevecillos por cada maceta. Y de ahí por delante empezamos a trabajar las aplicaciones de los productos de manera cacharreada, de manera uniforme a cada, cada aplicación. Y aquí empezamos a trabajar con diferentes materiales. Biológicos, con cepas, con vacilos amilolicofacien, con dosis diferentes, con un quitosano, con un producto químico a ver si tiene eficiente en control, con un producto fumigante, no, no, no químico, no fumigante, un producto como es el fluosulfone o fluopiral. Entonces decimos aquí, bueno, decimos estos productos, se ha visto que a nivel comercial se aplica antes este fluosulfone y a 60 70 días ya empieza a haber problemas con el hemato. Entonces hay que hacer un, un refuerzo de la, de después de ese tiempo. O igual que flupirán. Entonces aquí, bueno, decimos, vamos a meter este vacilo después de fluosulfones, después de flupirán, después de 60 días, y darle seguimiento hasta los 90 días o 120 días de experimentación. Entonces es como evaluar esos materiales para poder validar estas, estas líneas. Y después tenemos que, después de 60 días, 90 días, tenemos el resultado de evaluar el agallamiento. Lavar las raíces y hacer esa escala de severidad, de acuerdo al gallamiento, tenemos de 1 al 5, tenemos el testigo inoculado que es 3.2 contra .2 de flupirán más el, a este vacío a, a lo que es fácil. Entonces son, de, son alternativas que nosotros invertimos al productor, a los técnicos, cuáles herramientas hay más, y esto es ciclo tras ciclo, de este tipo de capacitación, de capacidad, otro tipo de capacitación, y estamos dando información, creo que estamos haciendo con investigadores del sector público aquí en Sinaloa, para tener alternativas viables de manejo a nivel general. Y otro producto que hicimos para la empresa que nos está patrocinando en esta plática y estas charlas, este, 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 este tipo de conferencias que es AMBAC, un producto a base de bacilomieses y lacinos, o por bacilos de más bacilos firmus. Es un producto que viene mezclado, en el cual empezamos a validar, igualmente a nivel in vitro, Separamos el vacilo, separamos el paselomises y colocamos a nivel in vitro en el laboratorio, sometimos el contacto del paselomises con los huevos de melodogina interlobi. Vimos que después de tres días ya había parasitismo. Incluso ahí vemos ahí el, en el huevo de la izquierda y cómo ya está por un lado el a partir del huevo inoculado con, con este hongo nematófago. Entonces aquí nos dice que... Aquí tuvimos casi un 80-90% de efectividad, de colonización, de parasitismo de este paracetamol contra estos huevos. ¿Y esto que sea A nivel laboratorio hicimos la prueba in vitro. Vemos aquí que es eficientemente este producto, este paracetamol, para el control de este huevo. También hicimos el, el, el trabajo con bacilos. Igual purificamos el bacilos, lo trabajamos y lo sometimos también contra los huevos de melodogine. Vemos en la diapositiva izquierda cómo está colonizado alrededor del huevo de melodogine, y después de cinco días, cómo está necruzado el huevecillo por estos vacilos. Ya que tenemos que hay eficiencia tanto del vacilos como del pacelomice para el control a nivel in vitro de este nemato, fitoparásito muy importante que es el melodogine entre Posteriormente nos fuimos a nivel experimental, a nivel de macetas, donde aquí se, se, se seleccionó, se solicitó por parte de la empresa que metiéramos tres pacelomices comerciales de los más importantes aquí en la zona, de los que tienen mayor eficiencia en cuanto al control de nematos, que hemos trabajado en otra, recientemente, y validarlo con 13 pacelomices, con 13 el producto que se llama Recife, voy a ser el comercial. Pacelomices y lacino más el bacillus firmos, a estas dosis por hectárea. Y lo trabajamos a dosis por hectárea porque hay que trabajarlo como si fuera un nivel comercial. Tenemos no, la transición de la, de la concentración de producto a nivel comercial contra nivel, a nivel experimental. Igual hicimos el macetas un material de tomate susceptible a este melogine, inoculamos el, el nemato y estos productos donde eficientemente los productos biológicos a base de paracelomices, a base de tricoderma, a base de, de bacillus, son mucho más eficientes cuando se aplica el producto de manera preventiva. ¿Qué significa esto? Que hay que aplicar los productos antes del trasplante, ¿Por qué? Porque el el, el el producto va a estar trabajando con, con los huevos en el suelo desde el campo. O si es un a nivel comercial, yo puedo aplicar un producto a base de estos microorganismos a fin de temporada. Una vez que yo voy a arrancar plantas del fin de temporada, meto un riego pesado y aplico este tipo de microorganismos benéficos que van a trabajar en el tiempo que está el terreno descansando. Los pacelomices, los tricodermas, los bacilos van a estar trabajando contra los huevos de animales quedan en el suelo ahí. Por eso es muy importante que en este igual aquí, a nivel experimental, aplicamos estos productos previo al trasplante, previo a la inoculación de los productos. Y entonces, después, posteriormente, empezamos a trabajar la aplicación de estos productos, que fue en el ciclo 2020, en, en abril, en febrero, abril. Empezamos a evaluar estos materiales. Es un producto de trabajo reciente. Y empezamos a aplicar cada, 15, cada semana estos productos, con su línea de investigación. Tenemos 24 plantas, 24 macetas por tratamiento, que aplicamos estos productos considerablemente, con una dosis de de litros por hectárea, como si fuera a nivel comercial. Entonces hacíamos el cálculo del, del producto, lo pesábamos, lo, lo metíamos al, a las macetas y lo aplicábamos. Y posteriormente, a nivel ya de los 60 días, que es lo que nos permitió el tiempo de, de, de exposición del invernadero, y empezamos a evaluar, sacamos 10 plantas de cada tratamiento y de cuál es la escala de Baker, de nivel desde 0 hasta nivel 5 de gallamiento. Empezamos a evaluar ese, ese, ese gallamiento y vemos que las 10 plantas de trigo inoculado tenemos niveles altos de severidad, como la, la la raíz que está al lado derecho. Nivel 4, nivel 3, algo nivel 2. Y lo otro, ya a nivel de tratamiento A, nivel de tratamiento de SA, tratamiento de y el problema de comercial que estamos trabajando aquí en la Recife, que tenemos un agallamiento casi de cero. Después es importante que tenemos el dato aquí. Después de hacer resultados, después de hacer análisis ya del diagnóstico, del, del análisis estadístico, vemos que el mejor producto fue la mezcla de basalomice firmos con basalomice lilacinos, con un punto 2 de índice de agallamiento, y ya fue que el mejor producto comparado con el resto de productos. Ya que sí queremos ver aquí el porcentaje de severidad y el porcentaje de efectividad biológica. Pues ya podemos verlo ahí, marcarlo con, con ese dato ahí. De aquí lo importante es que tenemos ese, esa nueva alternativa biológica, botánica, microbiológica, eficiente para el control de nemato. Siguiente paso es, pues este producto manejarlo a nivel comercial. Hacer la validación comercial con esta dosificación, con esta variable, y tenemos que tengase la confianza que es un producto reciente, un producto efectivo para el control del nemato más. Una alternativa más para el paquete, para el... La, el paquete de manejo de la cartera de manejo de estos productos comerciales para el control de este nemato de agallador y lo otro es bueno qué pasa con este nemato qué pasa con estos materiales a mí me interesa ver el agallamiento y por ende voy a tener una buena raíz voy a tener buen follaje y finalmente voy a tener una buena producción planta activo inoculada contra planta con el producto arrecife o con este esta mezcla de productos de mis comacilus Comparamos la, la eficiencia la misma planta, la misma concentración de inóculos que le mismo a cada maceta, vemos la diferencia que hay enorme en cuanto a la, la efectividad biológica. Es por eso importante que conozcamos esa, esa eficiencia, esa efectividad que estamos trabajando a nivel experimental para posteriormente trasladar ese material, validarlo ya a nivel comercial. Y otro aspecto importante es, ¿y ¿qué pasa con el factor de reproducción? ¿Qué significa esto? Significa que cuántas veces se reproduce más el nemato. Sabemos que el nemato, una vez que entra en la raíz, se empieza a incrementar el nemato crecientemente por su reproducción. O re disminuye la reproducción o se incrementa la reproducción. Entonces hay que cuantificar toda la raíz, todo ese su sustrato hay que analizarlo, hay que hacer la extracción y cuantificar si a esta maceta le metí 1500 huevos al principio, cuántos tengo al final de temporada, o sea, a los 60 días. ¿Cuántos propósitos tengo? Juveniles, adultos, hembras y huevos. Y tenemos que, para el caso del testigo inoculado, se reprodujo 7.1 veces más el nemato. En cambio, otros productos, para el caso del bacillus firmum, bacillus 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 se redujo la, la población de nematos que yo incrementé. Quiere decir que hay una eficiencia, una eficiencia importante en contra a la población con el efecto de los nematicidas, nematicida microbiológico que están comiendo los huevos del nemato, que están reduciendo su actividad, y que están in, induciendo una reducción en el, la severidad y en el daño de la enfermedad. Aquí les, aquí les dejo este resultado, muy importante, resultado que nosotros obtuvimos en, a nivel experimental, en nivel invernadero en campo, en la, el laboratorio, a nivel experimental invernadero. So, hoy en día tenemos que ver qué pasa con el, en el futuro, los futuros trabajos de investigación o ya comercial este producto, con este producto que yo creo que va a ser eficientemente importante para el manejo de la problemática de Nemat. Y todavía nos queda la duda ahí trabajar este producto, pero ahora con rutilénculos reniformes o con otros nematos a nivel general, a nivel nacional, que atacan otros cultivos de eh, bananos, de cítricos, de otro tipo de cultivos frutales que están afectados por este nemato gallador. O depende de la especie, hay que ver cuál es el comportamiento de estos materiales, de este producto, contra otras especies de melodioginia a nivel local, regional o nacional. Y con esto, pues, yo creo termina la plática. Y le decía, tenemos el daño de matos, tenemos esas, ese panorama que tenemos en los últimos ciclos en hortalizas, en tomates, en pepinos, en chiles, en berenjenas. Este es nuestro panorama al final de temporada. Hoy en día tenemos diferentes herramientas culturales, botánicas, biológicas y químicas que nos permiten reducir y ya no tenemos ese, ese historial, esa historial, esa diapositiva anterior. Ya tenemos ya los cultivos que terminamos temporada, no con tanto daño. Entonces, ciclo tras ciclo, los técnicos se han ido capacitando, se han ido preparando, manejando diferentes herramientas que les da la investigación, que les dan los técnicos, que les dan las, las ciencias de investigación, para tener ese panorama, ese manejo más biorracional para el control de los fitopatógenos del suelo. Y con esto pues termino mi plática y espero su sus preguntas para poder contestarlas. Y por ahí apunta mi correo a Carrillo arroba siat.mx. a carrillo arroba siad .mx. Si hay alguna pregunta en un comentario por favor mándenme en su correo en un correo electrónico sus preguntas sus comentarios y con mucho gusto yo los les contesto la ese comentario esa, esa duda que tengan ahí <music> Ok, bueno, pues vamos a seguir con las. contar algunas preguntas que están aquí en el chat, que están aquí en el. Dice, ¿a los cuantos días de planteo se podría hacer un muestreo efectivo para saber cuál es la población de nematodos? Yo les sugiero que sea antes del trasplante. que Es importante que hagamos ese muestreo de suelo. Y si no te demandamos un muestreo de suelo a un laboratorio, es muy importante que pidamos tanto la extracción o el conteo de juveniles como de huevos, porque es muy común que nos, nos hagan extracción, el conteo nada más de juveniles y no es juveniles, bueno pues no hay problema en nematodos, pero el problema que están en huevos ahí. Por este es muy importante que hagamos ese tipo de estudios, hagan esa solicitud de, de extracción, de conteo de decía entre de huevecillos como de juveniles. Alguna experiencia con abonos verdes como semposuchí, cortalaria, frijol, terciopelo y guerilla, como decía. Cualquier abono verde que nosotros manejamos al suelo, que no incorporamos al suelo, vamos a incorporar tanto esa degradación microbiana que genera ciertos, ciertos, ciertos productos fumigantes del suelo, vamos a mejorar la materia orgánica y esa materia orgánica va a generar el incremento de la red trófica benéfica de los suelos. Por eso es muy importante que hagamos ese tipo de, de, de materiales. ¿Qué condiciones requiere? ¿Climática requiere aplicar neumáticos biológicos como recife Pues se requiere la aplicación de productos que sean la calidad de temperaturas normales. O sea, no, no quiere aplicar al punto de mediodía y ese tipo de condiciones en Sinaloa. Sino hacer aplicaciones. Si no hacer una aplicación, hay que hacer aplicaciones muy tempranos o muy tarde para que tenga el, el producto que tenga, pueda incorporarse al suelo, pueda adaptarse al suelo y pueda trabajar de manera eficiente. Acuérdense que son biológicos, son seres vivos, los hongos, las bacterias, entonces hay que hacerlo, adaptarlos al clima más con, más adecuado para este material. Me dice, ¿El material estará disponible en red? Yo creo que sí. Ahí yo le dejé la, pues, la presentación a, a la empresa aquí de Capacidad Agro. entonces si ustedes vía, vía red, por favor, comencen con el con Jaime Galvez para que se lo soliciten de manera gratuita la presentación. El correo electrónico le decía es acarrillo arroba siat c de casa y de irene de dedo a de armando .mx. Y ahí le voy a dar contestado las preguntas que ustedes quieran. De acuerdo a cuántos días después del trasplante recomienda usted aplicar, ¿se puede combinar con productos a base de acofil 2? Tenemos que saber que estos productos, tenemos que ver cuál es la eficiencia, cuál es el fundamento básico de la aplicación de estos materiales. Si son microorganismos antagonistas, tricodermas, bacilos, parcelomices, otro tipo de microorganismos, acuérdense que tienen doble función. Una es la de actuar como antagonista contra los fitopatógenos, pero otra es actuar como inductores de resistencia a la planta. Inductores que van a generar la respuesta inmune de la planta generar que la planta despierte para que esté protegida de los, de los patógenos, generando sustancias como ácido salicílico o el ácido jasmónico. Entonces, ascofino-nodoso es una, un extracto de algas muy importante que estimula el efecto de, de resistencia inducida. Yo puedo aplicar ascofino-nodoso tanto vía sistema de riego como vía foliar y voy a tener esa, esa respuesta importante. Pero también hay que ver las calidades de ascofino-nodoso. ¿Qué producto es a base de ascofino-nodoso? Para poder aplicarlo con mayor eficiencia y mayor, contrato. Esa es una pregunta que tengo aquí. 100.MX. 100.MX. Sí, Dice: Desde el punto de vista y experiencia, el usar fluopirán no afectaría el establecimiento de pasormis en lasinos y de poconi Claro que sí. Este es un producto fumigante, es un producto fungicida, el flupiral, que actúa como neumaticida. Después tengo que trabajar de manera, no puedo yo aplicar flupirán ahorita y enseguida el pacelomicis o el, el poconia Después nos tenemos, hay que alternar, otros, aplicamos el flupiral y después de 60 días ya podemos empezar a trabajar con el manejo más biorracional. Aplicar una, una, una ayudita a, a este producto con enmiendas microbiológicas, con pacelomicis, con poconi pero si yo aplico alternado, flupirán con paselomices, entonces voy a reducir. No lo voy a leer por completo, pero sí si voy a reducir. Hay mucho trabajo de investigación. Nos siguen reduciendo un 30-40% de los propágulos viables de estos hongos nematófagos, tanto de pasconia como de paselomices. ¿El agua subsuelo puede ser una vía de diseminación de los nematos? Yo creo que no. Más eso es, Va a ser más el agua de, de riego, porque el nemato eso es, eso es aeróbico. No está más, más profundo el nemato, más de un metro no está el nemato ahí. Entonces, por eso tiene que ver todo ese manejo más más libre en el suelo. Dice: la conductividad eléctrica y el pH de materia orgánica y la fertilización podían estar relacionados con el desarrollo de las poblaciones de nematos y el daño de cultivo en el caso de pro-cultivo. Nosotros hemos trabajado en investigación, hemos manejado diferentes conductividades eléctricas. De punto 0.8, 0.9, 1.5, 2, 0 3. Y nuestro objetivo era, no te puedo decir que hay un efecto de la conductividad eléctrica con la porción de nematos. Y finalmente concluimos que no hay ningún problema. El nemato se adapta tanto a conductividad eléctrica de punto 5 como hasta de dos, de dos partes, de dos, de dos de conductividad. O sea, no hay una respuesta de que digas, hay una incompatibilidad del nemato con la conductividad, no. Lo hemos mostrado con tomate de el cultivo de tomate y con el cultivo de chile. ¿Qué nematodos afectan a berries? Pues hemos encontrado principalmente a pratilencos, pero también se ha encontrado ahí a melodogines. Berries, con el caso de presa, pratilencos, narándanos, frambuesas, principalmente. ¿Está No lo veo. Yo creo que son todas las preguntas que tenemos aquí. Ahí está el correo. Ahí los que tienen alguna duda o una pregunta, pues aquí estoy a sus órdenes para los que quieran mandarme una información y ahí les contesto con mucho gusto. Y ahí piden la, la, la presentación a, a esta empresa, Capacidad Agro, para que se les envíen de manera gratuita. Y muchas gracias y Dios los bendiga y cuídense.